We just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you can't hide it. Ooh, baby, I know I turned you on. Puxa, uai, Kombi. Puxa, uai, Kombi. E puxa, uai, Kombi. 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 ¿Qué pasa, manes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mis panas? ¿Qué pasa, mis champions in the house? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compadres? Esa canción nos traslada a tiempos pasados. Es el retorno, hermanos. Es el retorno del dios Akin Fenwo. Este año en segunda, exactamente. Nos ahorra un poco de trabajo. Este año nos ahorra un poco de trabajo porque empezamos más arriba. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. This is the real, real Akin Fenwo. You know what I'm talking about, bro. ¿Qué pasa, Rodri? ¿Qué tal, Pedrito? Bueno, chavales, empezamos modo manager. Ya sabéis que es un clásico ya desde hace, qué sé yo, tíos, 4 o 5 años, no sé cuántos años llevamos de modo manager ya. Otros años cogíamos al Wycombe en cuarta, el año pasado ya nos tocó cogerlo en tercera, este año lo cogemos en segunda, aunque en la realidad en segunda está un poco en la puta mierda. Están un poco fuck it, ¿vale? Están un poco fuck it, pero vamos a hacer que el Wycombe vuelva a ser lo máximo. Make Wycombe burn again. No, yeah, talk about it. Venga. ¿Qué pasa, mis panas? Hay que traer a Xavi Simons. Ya empezamos con todas las peticiones del chat. Hermanos, no tenemos un dólar. Ya lo sabéis. Pongo siempre máxima dificultad y no tenemos un dólar. Entonces, vamos a meternos ya en la pomada, vale. Vamos a pillar un manager. Manager. Bien. Estamos en versión de Play 5, eso sí. Que entiendo que irá un poco mejor, entiendo. Si te. Entiendo, ¿vale? Bueno, bienvenidos a todos. Sabéis que esta serie la hacemos íntegra aquí en directo en Twitch con vosotros. Y luego, pues lo resubiré a YouTube para el que lo quiera ver allí. Por si os tenéis que pirar. Que sepáis que cada episodio que se haga aquí. En cuanto acabe, se va a resubir en YouTube, sea la hora que sea. O sea que, para que lo sepáis, ¿vale? Capitán Murphy, bueno, estará complicado conseguir a Capitán Murphy, irra. Esos son jugadores generados por la CPU. Vale, lo primero, vamos a pillar, pues mira, este mismo, tío, no me voy a complicar mucho. Un entrenador de chill, un nombre calmado. Nombre, vamos a ponerle, evidentemente, el mítico El Opi, ¿vale? Y de apellido 23. O sea, nosotros somos Manager 23. Sabéis que siempre es lo mismo. Manager 23. Vale, vamos a poner que somos españoles. De Españita. Where is Españita? Españita. Y bueno, la cara. Es que tampoco me apetece. No creo que sea clave el customizar demasiado al. ¡Ojo! ¡Undertaker! Uy, ¿qué pasa? La cámara, tío. Espera. ¡Ojo!
Grande. Guapo. Grande Yuka Nazario. Perdonad que se me apagó la cámara. Tanta belleza colapsó. Grande, muchísimas gracias por esa suscripción. 3 meses ya con Prime ahí. Yuka Nazario, muchísimas gracias. A tope. Cambio el partido, entra la sub, sale la cámara. Más o menos fue lo que sucedió. Sí, papá, un calor del demonio. Vale, nada, lo que os decía, ¿no? No voy a tocar mucho la cara del entrenador porque realmente, ¿sabes? No nos... Vamos a poner, ya está. No nos tal. Sí que vamos a ir en chándal. La última vez pusimos el modo Undertaker y demás. Vamos a poner camiseta pues blanca, tal, pim pam, en chándal, no sé qué. Estupendo, ¿vale? O sea, vamos a ir informales. Es nuestro estilo informal en chándal. Vamos a ir ahí a los Jürgen Klopp. Calcetines rojos de la suerte, aunque no se vean. Solo nosotros lo sabremos. Y bambitas la vamos a poner rojas, ¿vale? Que sean ahí... Un guiño al Sporting. Venga, no nos liamos con esto. Y tal. Tengo 30 sobres reservados para ti. La barba chivo sin falta. Vale, pongo parilla que si no, no es realista. Vale. Pues entonces, pillamos a este men. Vuelvo a ponerle el Opi. Vale. Venga, os compro lo de la perilla. A ver si lo hay, ¿eh? A ver si lo hay. Y 23. La chiva de cabra. Vale. La chiva de cabra. Vale. Cabeza. Tono de piel, ojos, cejas, nariz, boca. A ver, esto por aquí. Lo más parecido que podamos, ¿no? Será algo así, ¿no? Lo más parecido. No hay mucho más. Hombre, hay esto, pero es que yo no tengo esa barba, ¿sabes? Si queréis ponemos barbona, pero no tengo esa barba tampoco. Entonces tal vez lo más parecido sea esto. ¿Qué decís vosotros? ¿Qué decís? La micro, microchiva, ¿no? ¿De dónde sacaste esta camiseta? Esta pues me la regalaron en el trabajo los compañeros. Sí. Venga, ponemos esta así un poco en plan honor. Pero aquí hay que poner... Esto será nuestro secreto, ¿eh? Cuando os pregunten, oye, ¿qué secreto tenéis vosotros? Que llevamos los calcetines rojos. Son calcetines de la suerte, ¿vale? No sé cuándo os llega la taza. Supongo que a lo largo de 2021 ya, en enero o tal. Supongo. Vale, vamos de a una, ya sabéis. Vamos a ir a la Apple Championship. Ahí estamos. Éxito nacional bajo. O sea, fundado en el 1887, el Wycombe Wanderers es un equipo de acción de High Wycombe. Actualmente compite en la EFL Championship, the second category higher in the England's soccer. On the English soccer. No, English, bueno, más o menos. Presupuesto para traspasos. En segunda división, en Inglaterra, 1.5 millones. O sea, 1,5 millones de euros. ¿Vale? ¡Ojo! ¡Grande Ale! ¡Hostia! Cuidado que Ale volvió a los directos. ¡Ojo que volvió a los directos! ¡Cuidado! Que Ale Siud volvió a los directos. Esta suscripción que tuve en su mes de diciembre me salió 100% rentable, ¿eh? Grande Ale. Nada, me alegro que hayas vuelto, bro, en verdad. Vale, como veis, la pasta estamos jodidos, chicos. Somos seguramente... Mira, vamos a comparar, ¿vale? Mira, Bournemouth. Valor del club, 374 millones de euros. Presupuesto para traspasos, 33. Valor del club, 1.5. 374, 33. ¿Vale? O sea... Quiero que estéis concentrados en lo que viene siendo la dificultad, ¿vale? Por si bajamos. Que luego no me digáis el OPI dimisión, el OPI vete ya, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Watford, 415 millones de valor, 36 de presupuesto, ¿vale? Swansea, 110, ¿vale? Stoke, 85, 45. Vale, sí, tenemos el Rotterdam, bueno, 30. O sea, para que os hagáis una idea, ¿eh? 336 millones el Norwich. De valor de equipo, 60, 85, 80, 50, bueno, ¿vale? Estamos concentrados, ¿no? Estamos concentrados de la dificultad de esta movida. Vale, perdona, guay, hombre. Pa'lante. Vale, dificultad de partido. Vamos a poner leyenda definitiva, sabéis que es infumable. Duración de cada parte, 4 minutos. Cuando juguemos será muy rápido. Divisa en euros, competiciones europeas activado. Periodo de traspasos activado. Ofertas de trabajo internacionales activado. Rigurosidad de la negociación. Vamos a hacerlo realista, ya lo sabéis. Inflexible.
y espaldarazo financiero desactivado. El estadio, pues podemos echarle un ojo. Kurt Lane es un estadio pequeñito. Vamos a llamarle Adams Park, era el estadio del Wycombe. Hostia. Hostia tú, qué bugueazo mental me acaba de entrar, loco. Estadio Wycombe. Adams Park, correcto, Adams Park. Pues vamos a ponerle el nombre. Eso es, coño, un poco de respeto. Adams Park. Ahí está, listo. Y guardar y salir. Ahí está, tenemos Adams Park. Y seguimos a tope. No, Wycombe Arena no, Adams Park. Adams Park, no metemos espaldarazo. ¿Qué tal, Adam? Bueno, bienvenidos todos. De verdad, si os gusta el modo manager, os invito a que sigáis la serie, ¿vale? Venga, seguimos, continuamos. El balón vuelve a rodar. Cuidado, 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 cuidado. ¿Lo crees que el Barça dijo adiós a la Liga? No sé ni cómo quedó el Barça, la verdad. ¿Cómo quedó? Barça 1, Ibar 1. Cádiz 0, Valladolid 0. Levante 3, Betis 1. Madre mía, el Betis. Madre mía, el Betis. Mamma mía, el Betis. Mamma mía, ¿eh? ¡Ojo! ¡Grande Jorge! ¡Grande Jorge! Muchísimas gracias, loco. Muchísimas gracias, tío. Grande. Grande. Gracias, tío. Gracias. Bienvenido. Que sepáis, antes de meterme con esto, spam. Spam del bueno, ¿vale? Del que os interesa. Estamos a día 29. Mañana o pasado, todos los que estéis suscritos en este canal entráis en el sorteo de 25 euros en tarjeta regalo de Twitch. Con esos 25 euros podéis, pues, suscribiros a otros canales o usar bits o lo que queráis, ¿vale? Son 25 euros. Si tenéis el Prime, os podéis suscribir aquí gratis y entréis en el sorteo. Si llegamos a 100 suscriptores, en vez de un ganador, serán dos. Ahora somos 60 y algo suscriptores. Cuando seamos 100, en vez de uno, serán dos. Además, mañana por la tarde tenemos directo hacia las 4 y sortearé tazas de, bueno, una versión especial que hay por un torneo que estoy, digamos, una acción que estoy haciendo con Mercaplana, donde hay gente que juega contra mí. Si me mete gol, gana una taza, ¿vale? Pero si estáis en el directo, podéis ganarla sin jugar contra mí, ¿vale? O sea, que es otra cosa que os quiero que sepáis. Y nada, pues que muchísimas gracias por apoyar el canal. O sea, sin más. Vale, vamos a pedir un torneo, el que más pasta dé, aunque realmente, mira, con la Ponferradina, con el Logroñés, equipos de segunda de España. Pero a ver, realmente el equipo que tenemos, me temo que será bastante dantesco, ¿de acuerdo? Será bastante flojete. Vale, aquí llegamos con el dorsal número 1. Nos nombran manager. Vale, ahí estamos. Bueno, no sé si será el dorsal número 1 o cuál. Está muy guapa la camiseta de esta temporada, por cierto, del Wycombe. Pero ahora tenemos que entrar ya al ajo de a una. O sea, ya veis la alineación. 60 y pico de medias. Va a estar complicado de cojones. Vamos de a una ya a la plantilla. Bueno, ahora nos va a lijar. Grande Denso FIFA. Grande Álvaro, la Ale. Bueno, bienvenidos todos, ¿eh? Presupuesto real del Wycombe 7.5. Pues aquí tenemos 1.5. Vale. Allsap. Tenemos a Yates. Bueno, tenemos 3 porteros. 4 porteros. Hay que volar. Este tiene 19 años. Lo dejaremos. 67 Stockdale. Con 34 años lo mantendremos. Porque si no, está jodido. Vale, vamos a volar al escocés. Añadimos a transferibles. Tenemos que sacar dinero de donde sea. Es la clave. Y buscar juveniles. Ahora mismo poco más podemos hacer. Tenemos a Anderson de tercer portero, que en cuanto mejore, pues intentaremos que, pues, no sé, tenga algo más de minutos, porque es más joven que estos. Tenemos aquí a Knight, con 22 añitos. Jacobson, mítico Jacobson, con 33, es clave para el equipo. Stewie, con 27 ya. Joder, Stewie, tío, que cuando jugamos al principio con él, era súper joven. Bro, ¿algún día podré jugar contigo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero tengo que actualizar los premios. Uno, por viéndome los Elo Points que tenéis ahí abajo, una de las recompensas es que podéis jugar contra mí. Hoy estuvo la peña ganando puntos a lo loco durante el directo, porque hacemos predicciones hoy a la tarde, hicimos predicciones. Y en cuanto tal, pues lo podéis canjear y jugáis contra mí. Siempre que nos deje el FIFA, que ya sabéis que los amistosos del FIFA son una broma, pero bueno. Vamos a echar un ojo a agentes libres también, Ángel, correcto. Bueno, vamos a ver. Tafazzoli, 66, bueno. Phillips, 23, 60. Burley, 55 de media.
Burley, amigo, no sé si mejorarás mucho o no, pero voy a mantenerte muy, muy el ojo encima. Tenemos a Charles con 32 palos, 66. Bueno, yo diría que vamos a mantenerle, pero a la que llega algún tal lo volamos, ¿eh? Grimer, 67, 26 años. Habrá que ofrecerle una renovación antes de que llegue el mercado de invierno. Y tenemos a McCarthy también con 24. Mítico Gabe, Dominic Gabe, este es, vamos, es nuestro padre. Es nuestro padre. Sí, sí, medias de 60 y algo. A ver cuando juegas conmigo, pringao, que te gano igual que Rodri Manco, que eres un manco. ¡Muga! Cago en la puta que lo parió. ¿Acabas de empezar ahora con el Wycombe? No, no, acabamos de empezar ahora mismo. Esto es el episodio 1, directo 1, ¿vale? O sea, no hay más. Aquí arranca toda la historia. O sea, desde aquí en adelante empieza la historia de Wycombe FIFA 21, ¿vale? Mítico Gacela Thompson, también, MCD, MC. Destaca por su físico. Adeniran, 21 años. Bueno, esta gente hay que detenerla porque mejoran, ¿vale? Mejeti, este con 19 años. Pattinson con 22. Tenemos a Nick Freeman. Joder, Mítico Freeman también, con 24 añinos, 62 de media. Bloomfield, 36 años, amigo. Un jugador para la historia. Lo respetamos, lo respetamos. Y lo ponemos transferible. Onyedima, extremo izquierdo. Vale. Tenemos a el Mítico Scott Cashquet. Nuestro padre, no sé si tiene 5 de pierna mala incluso. Me suena, me sirve. Horgan, 69 de media. McLearly, con 33 años, amigo. Jamaicano, es transferible. Wheeler, 29 añinos también. Puedes jugar de extremo derecha o de medio centro. O sea, no puedo jugar extremo derecha y medio derecha. O extremo derecha, extremo izquierda. No, extremo derecha o medio centro. Son cosas, ¿vale? Tenemos a Samuel, 24 años, delantero centro. Giorgiu, 20 años, Chipre, 51 de media. Mira, hermano, siendo de Chipre, lo siento, no tengo nada en contra de Chipre, pero mira, no creo que puedas. Kimfenwo, this is the real a Kimfenwo. Nuestro padre se retira a final de temporada, ya sabéis que siempre, llevamos 15 FIFAs, que siempre nos deja solo una temporada de Kimfenwo, ¿vale? Es lo que hay, no nos da para más. Y tenemos a Ikpeazu por aquí, de Uganda. Somos un equipo con una amplia variedad de nacionalidades. Y a Parker, de Antigua y Barbuda. Parker, bueno, en fin, Parker. En fin, Parker. Que... Vale. Que lo que tú quieras. Que te voy a poner intransferible porque me parece a mí que no... Que no das para mucho. Vale. Con esto, vamos a ver si tenemos algo. Algo en los juveniles. Algo. Vale. Vamos a ver si hay algo por ahí. Información sobre el mercado, información sobre la cantera. A ver a la cantera si tenemos algo. A ver si tenemos algo por aquí. Uy, tenemos 3 en la cantera, cuidado. Tenemos un 63, 85, un 82, 94 y un 64, 90. Hidalgo de Venezuela, Archer de Inglaterra y Groot de Holanda. Bueno, este tiene 5 de filigranas, cuidado, cuidado con Archer, que ahora mismo si lo subiésemos sería titular en el primer equipo. Seguramente lo suba y sea titular en el primer equipo en cuanto... pues en breves. Vamos a hacerle el entrenamiento de que le suba la pierna mala. Ahí está. De organizador, que le suba también los pases y demás. Que le suba esa pierna mala. En cuanto tenga 5 de pierna mala, lo ponemos a carburar. Y el mítico Hidalgo, al revés, que le suba filigranas. Vale, que le suba un poco las filigranas. Ahí estamos. Y luego lo subimos. Estos van a subir en breves, porque realmente son mejores que los que tenemos ya casi. Si os fijáis, ya son casi mejores que lo que tenemos en el equipo. O sea que rendimiento ofensivo, que te suba el rendimiento ofensivo, amigo, porque si no estamos chungos. Y tendremos que buscar más. Tendremos que buscar más de estos, tío. Archer, ¿por qué no tiene cuerpo? Pues no lo sé. ¿Cómo que no tiene cuerpo? ¿Cómo no tiene cuerpo, bro? ¿Cómo que no tiene cuerpo? ¡Hostia! 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 ¡Hostia, qué mal rollo, loco! Para. ¡Hostia! 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 Mira, paio. Pero bueno, mi pana.
Archer titular, ¿no? Al primer equipo, ¿no? Cuerpo escombro Archer, lo llamábamos en el vestuario al tu primo. Mítico cuerpo escombro Archer, tíos. Hostia, bueno. Cuerpo escombro Archer, un jugador para la historia. De acuerdo, vamos a avanzar un poco para ver que nos salga. Bueno, tendríamos que hacer los entrenamientos y demás, que si no me equivoco, tenemos que poner que nosotros, que los jugadores entrenen y toda esa mierda, pero como que voy a pasar, ¿sabes? Va a pasar de a una. David Silva se presenta con la Real Sociedad, ahí está. No sé si Archer es un espécimen único o si pasa más veces. ¿Vale? O sea, cuerpo escombro Archer, tío. Mítico cuerpo escombro Archer, ¿eh? Mitiquísimo, tío. Fantasmita Archer, terror de las defensas. No lo ve nadie. ¡Ojo, el fantasmita Archer! Cuerpo escombro Archer. Habrá que echarle un ojo, ¿eh? Ese joven yo creo que puede prometer. A ver, chat de jugador. Me alegro de que hayas decidido traspasarme. Veo que estamos de acuerdo, amigo. No voy a negar que estoy algo sorprendido. McClearly. Estoy barajando opciones. Bloomfield, me alegro mucho de que has decidido traspasarme. Veo que estamos de acuerdo. Jacobson, muy buenas, me gustaría darte la bienvenida. Un placer conocerte, amigo. Joe Jacobson, un placer conocerte. Aunque tú no me conozcas, yo ya te conozco de otros FIFAs. Joe Jacobson. Que vuelva el Wycombe es lo mejor que podía pasar en estas navidades, ¿eh? El Vélez Sarsfield, que era Joe Jacobson. Quieren a nuestro capitán, el Vélez. Ningún jugador es intransferible en este equipo, ¿de acuerdo, chicos? Dicho esto, por 725.000 no te lo vendo, ¿vale? Por ese dinero no te lo vendo, porque la cláusula es 1.3, Vélez. No te lo vendo por ese dinero, amigos de Vélez. ¡Hostia! Este y el mítico este... ¡Meca, chaval! Este no, ¿Pellegrino era? No. ¿Era Pellegrino? Sí, Pellegrino. Mítico Pellegrino, ahí lo tienes a Mauricio, joder. Bueno, pero bueno, Pellegrino. Pero bueno, Pellegrino. A ver. Yo, mira, Pellegrino, hermano. Por 1.2 te llevas a Joe. Te lo llevas. Lo siento, ya está, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Se negocia. No quieren. No pasa nada. No, no, no se vende, no se vende. A ver, si nos da 1.2, lo vendemos porque nos interesa. Tenemos que ir a los libres. Vamos a echar un ojo a los jugadores libres antes de nada, ¿vale? Hombre, el capi es de Real, obvio que sí. Lo que pasa que, agentes libres. A ver, agentes libres. A ver qué encontramos por aquí. Porteros libres. Al-Kabi, Hamad Al-Mansouri. Bueno, Gobuo, Darren Kent, Hans Bildor Halderson, con 36 años. Nikolai Mikhailov. Gerardo Ortiz. Simón Osmosola. Vale. Badra Ali Sangaré. Estos no creo yo, ¿eh? Ali Al-Hidamelani. A ver. Paulus Araujuri. Hostia, mítico Araujuri. Hostia, este pavo. Araujuri. Araujuri. Hostia, este me suena muchísimo. Igual lo estoy confundiendo, ¿eh? Pero me suena muchísimo. Me suena muchísimo este tío. ¿En qué equipos jugó este tío? Este fue internacional, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! Este fue internacional. Sí, señor. Jugó en el Brøndby y en el Lech Poznan. ¡Claro! Estoy guapiño. No sé de qué me suena, pero sí que me suena de algo. No sé muy bien de qué. Nos podría venir bien. Nos podría venir... ¡Ey! ¿Qué hice? Joder, estoy para atrás. Soy tonto. Pues nos podría venir bien este joven, ¿eh? Ese ha jugado en nuestro Wycombe. ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Sí? ¿Qué dices? A ver, nos puede venir bien, ¿no? Vamos a echarle una oferta. Ficha Buffon. No, Buffon, ¿cómo va a fichar Buffon? Oh. Buffon no quiere venir, hombre. Araujuri, escúchame. Vamos a hablar. Hablamos un poco con Araujuri, ¿no? Vamos a hablar un poco. Importante, quiere ser. Bueno, se acepta.
¿Un año? Estupendo. Sí, sí. Ignoramos la cláusula. Y de sueldo, a ver, no vas a cobrar más de 4.000. Y una prima de 10.000. 5.100, 15.000. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, soy tonto, mandé la misma. Vale, está bien. Vale, vale. Vale, se fichó. Se fichó. Elo Buffon, 1 euro. No es un bug. A ver, ¿estás diciéndome que puedo fichar a Buffon? Aprovecha el bug. Qué cabrón, Pablo. Pero que, a ver, ¿cómo va a venir Buffon? A ver. No me lo creo. No puedes contactar con un jugador retirado. Tíos. Que no, que no, que no deja, mira. No deja. No deja, no deja. ¿Qué es esto? ¿El euromillón? ¿Eh? Vale, vamos a ir hasta los libres, a echar otro ojo. Tenemos que pescar por ahí, chavales, defensas y demás, vale. Araujuri lo fichamos. Araujuri. Por aquí a Wonlo Koulibaly, a Tila Fiola, Luis del Pino Mago. Luis del Pino Mago. A cuidado. Ver, el Opi, que te ayudo. Araujuri tiene 68 de media, bien, así bien. Que muy bien, Buffon está bien. Porque vale 0 euros, pero no igual te pone que se retira y fichate al portero libre ese Gobo. Que tiene 69 de media y sube a 72. ¡Es tío! ¡Gobo! ¿Tú dices? Sí. Venga, vale. Vamos a confiar. Vale, vale. Yo os... ya sabéis que os escucho, ¿eh? Yo os escucho, ¿eh? Vamos a por Gobo. Con esa camiseta rosa que me lleves, Gobo. Te escucho. Contactamos y vendemos a alguno de los porteros que tenemos para sacar un poco de panoja porque estamos más tiesos que Tiesin. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Ya puse... Ya lo comenté en... Ya lo comenté en mi Instagram que hubo positivos y tal del Sporting. Sí, sí, pero no voy a hablar más Koulibaly de eso. O sea, no a... tiene 69 de media y llega a 71. ¿Cómo? Del Pino Mago tiene 66 de media. Koulibaly, cuidado entonces, ¿eh? A ver tú, de rotación, portero. Clave, quiere ser clave, ¿eh? Quiere ser clave, vale, vale. Entonces es que es bueno. Si quiere ser clave, tiene que tener buena media. 2 años, ¿no, máquina? Un par de años, ¿no? Vale, Koulibaly. Vale, ignoro cláusula. 4.400, portería 0. A ver, quita esa bonificación, anda. ¿Qué cojones vas a cobrar tú? Esa pasta por no eso, venga, hombre. Venga, aceptar. Vale, ya fichamos a este pavo, ¿eh? Traen a Stanley Manzambo para pelear balones arriba. No tenemos pasta para hacer traspasos. Tenemos que tirar de gente libre, chicos. ¿Qué tal, Manu García? ¿Qué tal? Tenemos que tirar de traspasos, tío. Tenemos que tirar de traspasos. Koulibaly tiene 69, lleva 71. Pino Mago tiene... O sea, el Wolo. A ver, tenemos a Joe Jacobson aquí, que tiene menos media. Tiene 69, pero está mayor. Así que vamos a... vamos a por Wonlo Koulibaly. Vamos a echarle un ojo a Wonlo. Estamos fichando jugadores. Molinero está libre. Un saludo. It's the Seches. Calma, ¿eh? Este quiere ser clave. Madre mía, estos vienen con unas pretensiones muy altas, ¿eh? Cuidado, esta gente, ¿eh? Viene muy a fuego, ¿eh? Fiola también tiene 69 de media y SLD. Ojo, ¿eh? Ángel, ojo, ¿eh? No, no, 3 años. 3 años, Wonlo. Si estás libre. Te estoy dando trabajo, chaval. Venga, ignoramos. ¿Cómo? No. Partidos jugados, quita esa bonificación ahora mismo. Fuera. Vale, vale. ¿Quieres cobrar un poco más? Lo respeto, pero venga, hombre. Caro, caro. Fiola. Decís Fiola. A ver, para la gente que dice Garay no está en el FIFA este año y Manduzkic tampoco. Claro. Del Pino Mago, del Pino este tiene que mejorar, ¿eh? Tiene 66, pero tiene 25 palos. Yo creo que tiene que mejorar, ¿eh? Del Pino, ¿eh? I think. ¿Alguna cesión del Sporting? Estará complicado, podemos probar, pero estará complicado. Del Pino, hostia, pues cuidado, velocidad y demás,
Hay que tirar. Estamos sacando a la gente del paro, chicos. Estamos haciendo. Coño, estamos haciendo lo que hay que hacer, ¿vale? Del pino mago es buenísimo. Del pino vago. Mago, no vago. si vas a ser vago, no te ficho, hermano. ¿Sabes lo que te digo? Carrasquilla del Cartagena, sí, pero ¿cuánto cuesta Carrasquilla, bro? Claro, claro, polivalencia, polivalencia, Ángel, así me gusta. 4 años del pino, eres joven, hermano, 4 añitos, ¿no? Ah, claro, tío, te amarramos ahí 4 años en corto y a los 4 años te vendemos y sacamos pasta. Que no, que aquí bonificaciones no hay, que tenemos que salvar la categoría, no tenemos dinero, hostia. Se chinó, tío. O no, no, firmó, creo, ¿eh? Firmó, ¿no? No, no, se chinó tú. Ah, no, firmó, firmó. Del pino mago, creo, si no me equivoco, llega a 68 o 69 y puede jugar de central y Lee. Vale, 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 vale. Vale, estamos reforzando la defensa, ¿eh? Mi madre, y este, mira que risis el bule. Mitrovic, Nemanja. Hostia, uno que se llame Nemanja siempre nos viene bien, ¿eh? Pero bueno, estamos fichando mucha defensa. Aunque hay que hacerse fuertes desde atrás. 35 años, tío, chaval, ¿qué pasa? En la cara, tío. Luego vete 37. A los mediocentros libres porque hay muy buenos. No, voy ya. Medios. Deleu, un búlgaro. Siempre nos puede venir bien un búlgaro, ¿eh? Amerl Solia, Christopher González, Galín Ivanov, Yesillo. Hostia, estoy con 16 años. ¿Qué pasa con este pavo? ¿Qué pasa con este pavo? 16 años. James Diego. Cuidado, James Diego también, ¿eh? Está, James Diego, cuidado. Muy guapete, vende camisetas, ¿eh? Johnny Cauco, Juan Mejídez, Bernaldo Manzano. Bernaldo Manzano es pariente de Neftali Manzambo. Es primo lejano, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, tenemos que fichar algo para el mercado asiático, correcto, Maldini. Un chino, un japo, un tailandés, algo de esto sí exótico, tío. Ficha a Christopher González, que está arriba y tiene 71 de media, creo. ¿Christopher González? ¡González! ¿González, tú dices? Bueno, a ver. Agilidad, equilibrio, resistencia. ¿Tú dices que nos puede aportar? Venga, vale. Estoy confiando mucho en ti, Ángel. La gente del chat se puede enfadar mucho como esto no vaya bien. Porque estamos haciéndote mucho caso a ti. Y puedes llevarnos a una catástrofe. Luego es un vestuario esto lleno de gente. Vamos, pide ser clave. Cuando un jugador te pide ser clave, es que es muy bueno o bastante bueno para el nivel de tu equipo. A ver, tú, máquina, no vas a cobrar mucho, ¿eh? Vas a cobrar 5K, ¿eh? Vas a cobrar 5K con una prima de 10K. Tampoco te vengas arriba que estás en el paro, ¿eh? ¿Cómo? Prima de 58K, la madre que lo parió. ¿Partidos jugados? No, 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 no. Esa bonificación fuera. Aquí bonificaciones, nadie. Venga, listo. Se acepta. Mira, está Brent White, 63 y sube. De media y sube a 8. ¿Brent White? Brent White, pero si no, y el del Barça. No es ninguna catástrofe porque te he dicho todas las medias y he acertado porque yo los tengo en mi Sunderland y soy un adicto al modo carrera. Vale. Respetamos entonces. Alexander Sekitov. Este no tiene mala pinta, este, ¿eh? Runar Mar Sigurdsson. Sigurd Johnson. Cuidado, se ve mucho verde por aquí, ¿eh? Igual tenemos que hablar aquí un poco, ¿eh? Con este chaval, ¿eh? Vamos a hablar con Sigurd Johnson. El OLM arriba. Paul Bayona, ayudamos. No me sale más nada más arriba, bro. A ver. Ay. Paul Bayona, lo sigues en Google, puedes buscar Sofifa. Mira, no, yo no busco. Cauco tiene 64 de media y llega a 68. Ah, se nos queda corto, ¿eh? Con esa media se nos queda corto, bro. Se nos queda corto porque necesitamos que pasen de 70 ya. Claro. Cambio de patrocinador el Wycombe. Cambiaría, no lo sé. No, ahí no llego. A ver, máquina. Vas a ser importante, ¿cómo lo ves? Clave. Pues nada, si quieres ser clave, es que está a un nivel muy alto. El Carmona está barato, 99 de Chepa. Espectacular. Espectacular comentario. Vamos a poner ahí 3 añinos, tío. Hasta los 33. Sigurdsson, tío. Sigurd Johnson. Vale, estás ahí representado por Morgan Freeman. Espectacular. Aceptamos ahí.
Sin cláusula, no queremos cláusula. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Goles? ¿10 goles? ¿Vas a meter 10 goles? Hacer contraoferta, quitar bonificación. Que no hay bonificación, hombre. 6.700... Vale, pero que no hay bonificación, joder. ¡Vamos! Bret White del Everton, un DFC. Pero, hermano, que no podemos fichar. Que tenemos 1 millón de euros de presupuesto. 1 millón. 1 millón. Vale, a ver, ¿qué más hay por aquí? Iliev, Laferty, Morwan Moussen, Pidi Soire, André de Jong. De Jong fake, ¿no? A ver, ¿hay alguno por aquí que veamos verde? Bueno, bueno. Esos delanteros libres, no mires, son todos unos mataos. Solo hay uno que se llama Boys, que es decente Boys, porque este tiene 67 de media. Liam Boys, podemos ficharlo, pero pff, 67 de media. Es que los que tenemos nosotros deben de andar por ahí. Nah, no lo ficho. Si eso, venimos a por él en otro mercado. Pero, no. ¿Qué tal, Mario? Un saludo. Soiri es buenísimo. Soiri es buenísimo. En serio. Este. ¿Pero qué tiene? Velocidad, extremo izquierdo. Tú. ¿Seguro? ¿Seguro que este es bueno? Signori. Mítico Signori, ¿eh? Jugamos dificultad máxima, o sea, definitiva no, la anterior para jugar, pero luego con todo en riguroso. Ficha Wea, mítico Wea. Buenísimo, ¿no? Mira cesión Sporting. Sí, pero aquí entramos medio del Sporting. ¿Nos mejora lo que tenemos? Pirisoiri. Yo creo que no, ¿eh? Soiri no lo he probado, pero sé que tiene poca media, si no me equivoco, 63 o 64. ¿Trabanco o Joel? A ver, vamos a echar un ojo al Sporting, pero tampoco es que nos suba mucho la media a los jugadores del Sporting ahora mismo, ¿sabes? Ahora mismo. Hombre, si fuese a traer a Manu García, sí, pero si fuese a traer a Manu García... ¿Cómo? ¿Qué hice? Ah, vale. David Argüelles, Bertín, 2,5 millones, tío, Gaspi, Pedrín 6 millones, 4 millones Aitor. Se nos va, se nos va la pasta, tú. Saúl, Yece, tal, Marcos Trabanco, sí, pero Alvarín, Zalaya, Kumich. Nah, no me voy a meter ahí, no me voy a meter ahí, no me voy a meter ahí. 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 Tenemos 1 millón y tengo que mandar al ojeador todavía. ¿Sabes? Necesitamos un ojeador funcionando ahora mismo por Inglaterra. Necesitamos un ojeador. Puedes intentar traer cedido a Willock del Arsenal y a Patrick Roberts. No sé yo, Vamos a mandar a... Quiero tener en el equipo escoceses, tío. Pues son bravos, los escoceses son bravos, tío. Son muy bravos los escoceses. Quiero escoceses en mi equipo. Quiero 3 escoceses aquí. Sí. No, de momento aquí Fenwata está jugando. No está retirado todavía, ¿no? Vale, vamos a avanzar un poco. Vamos a ver la plantilla que tenemos ahora. Con todos los fichajes. Vamos a preparar el equipo, Vamos a preparar un poco el equipo aquí. Y vamos a intentar ajustar dentro de lo que cabe con lo que llegó ahora. Tenemos aquí a Arajuri 68, Sigurdsson 69, Gobu, González, Koulibaly, del Pino Mago. También puedes fichar a Zapater, que aunque sea viejo, tiene 66 de media y te viene muy bien. Bueno, por solo 330 miles de euros. No. 330 mil euros es una quinta parte del presupuesto. No se puede. Mejoramos bastante el equipo, yo creo, Yo creo que tenemos por aquí gente bastante válida. Así que vamos a preparar, vale. Gobu, 69 de media. Olsap, 67. Gobu, titular. Acaba de llegar, se hace con el puesto de portero. Araujuri, 68. Cuidado. Amigo Knight. Araujuri, titular. Claro. Tenemos por aquí a Sigurdsson. Wheeler. A tomar por culo, Wheeler. Claro.
Luego, ¿qué más tenemos por aquí? González, 69. Gacela Thompson, a volar. Claro, hay que meter ya lo mejor. Koulibaly, 69. Jacobson, más viejo, 69. Fuera, fuera. Reconvirtiendo. Del Pino Mago, 66. Bueno, estás ahí, estás ahí, con Stewie. Estás ahí. Estás ahí, hermano, cuidado. Te vamos a poner del Pino Mago. Te vamos a poner de titular, a ver cómo funcionas. Y estos vamos a convocarlos, evidentemente. A ver, tenemos un equipo hiper flojo. Es la realidad, ¿eh? Es un equipo muy, muy, muy flojo. Vamos a tener que rotar muchísimo. Pero dentro de lo que cabe, pues tenemos variables. Wheeler, vamos a convocar a Wheeler por Bloomfield. Y vamos a tener que volar jugadores. Tenemos varios en venta, hay que sacar más. Hay que sacar más. Hay que sacar más, no pasa nada. Entonces por aquí hay Cepacu, McCarthy con 68, ¿cómo? 68, Grimer 67. Vamos a poner a McCarthy. Vamos a tirar de medias de momento. Luego ya iremos viendo los rendimientos y tal. Pero de momento vamos a tirar de medias. Y vamos viendo, ¿eh? Y vamos viendo. Muchos jugadores en este equipo, ¿eh? Hay que probar mucho, ¿eh? Hay que probar mucho. Hay que probar muchos jugadores y demás todavía. Vamos allá. Estos partidos que son de pretemporada, simulación rápida, no nos complicamos. ¿Vale? No nos complicamos. 0-2. No pasa nada. Absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. 0-2. Torneo de verano. Sacamos aquí un poco de pasta. Y listo. También puedes fichar a un agente libre llamado Will Johnson, que es MC. Vale, vale. Lo pensamos. Lo pensamos, lo pensamos. 600 euros semanales. Brankles es un jugazo. Sí, pero ¿cuánto cuesta el fichaje? Es decir, el fichaje. Hay oferta por Parker. Ojo, hay oferta por Parker. Nos dan 330.000. Mira, Parker, amigo, eres un gran calvo y te vas del equipo. Muchas gracias por tus servicios. Ya está. No pasa nada. Busca a Hilton. ¿Hilton de qué equipo, hermano? Solo podemos fichar libres, Simulamos rápido aquí. Simulamos rápido. El torneo de verano nos da un poco igual. Perdemos contra el Saint-Truden. Está espectacular, Está espectacular. Mira a Hilton, un euro. Chavales, hay que hacer que Eloy cante This is the real. Cuando marque, lo cantamos. Leipzig ficha a Rafa Santos Borré por 22 millones. Estupendo, en la oficina. Carrera internacional, director. Oferta por Jacobson. Jacobson, hermano, lo siento, vas a salir. Vas a salir del equipo. Sí, vas a salir. Sí, Jacobson, lo siento. Te vas para Independiente. No, vamos a negociar un poco, a ver si podemos sacar un kilo. Hay que sacar un kilo, tíos. Hay que sacar un kilo. Hay que sacar un kilo por Jacobson. Ficha wea. Lo ficharemos cuando podamos. A ver, yo soy sincero. 1 millón y te lo llevas, bro. 1 millón. Un kilo, redondo. 1 millón. Venga, listo. Ya está. Fichaje más caro de la historia del Wycombe. Hecho por nosotros. O sea, la venta, mejor dicho. Vale, venga, no pasa nada. Este torneo, recordemos que es un torneo de verano. Para que rueden los jugadores, ¿vale? Para que los panas poco a poco vayan pillando la forma física. Así que sin prisa. Parker vendido. Oferta por el Yates. Por Yates. Es un portero reserva de 21 años. Bueno. Bueno, lo mandamos fuera. Lo mandamos fuera, pas. Fuera. Fuera. Está fuerísima, chicos. A ver, ¿quién es el Hilton ese? A ver, me estoy rayando. Hilton. ¿Quién es Hilton? Ya me dijiste, no sé quién. Buffon por 1 euro. Buffon retirado. A ver, Hilton. Hilton Palace. A ver, Hilton. Vitorino Hilton, 42 años. ¿Este pavo? ¿En serio? Se retira, joder. Se retira, no podemos fichar a ningún Hilton, joder. Caro, mis panas, caro. Estamos últimos de grupo, no nos podemos clasificar ya ni nada. No pasa absolutamente nada. Este torneo, repito, es para sacar aquí 4 euros. A Kinfengua no marcó. No marcamos ni un gol. ¿Quién marcó? Sigurd Johnson. Muy bien, Sigurd Johnson, espectacular. No pasa nada. Este torneo, amasamos aquí unos billetacos y nos vamos con la pasta por otra parte. Pero free, Premio del torneo. 550.000 Flanders, vale. Pues muy, muy, muy bonitos. Copa Internacional Europea, jugar sancionado. 2 partidos, nos suspenden 2 partidos a Gacela Thompson en un partido amistoso. O sea, maravilloso. Sinceramente,
Maravilloso. Maravilloso. Shaw para Leicester. A ver si nos llega alguna oferta más. Para sacar. Vamos a mirar la plantilla. Vamos a volver a revisar la plantilla. Y vamos a ponerla por edad. A ver. Tenemos a Kinfengua, padre de todos. Bloomfield. Estás transferible. Stockdale. Eres transferible. Jacobson. Bueno, estamos negociando para que te vayas. McLearly. Bro. Eres transferible. Charles. Eres transferible, Charles. Hay que rejuvenecer este equipo. Ahora Julio acaba de llegar, pero tiene 68. Gobou acaba de llegar. Acaba de llegar. Wheeler, 29. 66 de pace. O sea, 66 de media. 3-3. Wheeler, eres un poco shit. Eres un poco shit. Te vas del equipo. Koulibaly acaba de llegar. Tafacholi. Vaya fachada. Tafacholi. Bueno, All Sap, 67. Te quedas de portero reserva. Organ, 69. Bueno. Gancela Thompson, 26. Vale, estos ya son válidos, ¿eh? Y luego, de los hiper jóvenes. De los hiper jóvenes. Tú, con 19 años, con 54 de media, no vas a llegar a nada en la vida, la verdad. Es así. Anderson, no vas a llegar a nada en la vida tampoco, hermano. Lo siento. Giorgio, con 20 pavos. La Steel Chipriota afuera. Burley, no vas a llegar a nada en la vida. Siento decírtelo yo. Yates. Estás fuera ya, te estamos intentando vender. Vale, seguimos. Estamos rejuveneciendo el equipo, Peña. ¿Sabes? Pero que no tengo ni medio millón para traspasos ahora. Jacobson vendido. De un millón, que lo vendemos. De un kilo, gente. Nos dejan 675.000. Nos quita un 30%. La directiva. Vermaelen está soli por 1.400.000. Solo. Todo el presupuesto del equipo. Oferta por Bloomfield. Venga, Bloomfield. Para el Walthum. Mira, para China. Para China te vas. Bloomfield. Venga, para China. Nos ahorramos una ficha. Chat de jugador. Me alegro. Veo que estamos de acuerdo. Veo que estamos de acuerdo. Wheeler. Estoy barajando opciones. Venga. No me elijéis. Simulación rápida. Para adelante. Que recuperen los jugadores ahí. Soltura y moral. Claro, tío. O sea, hay que sacar. Hay que hacer que el equipo rejuvenezca. Sistema de juego, Wycombe, no sé qué predeterminado me salió ahí. Vale. Anderson no consigue brillar en el Wycombe. No, ya lo sé, si es que es malísimo, ¿qué coño queréis? ¿Qué pasa? Vaya perilla, Nico. Nada, le queda poco a la perilla, le queda poco. Se va a ir. Sí, está fuera, la perilla está fuera. Vale, mis panas, a ver. Yates vendido. Bueno, 200.000 pavos. Hace un tiempo nos propusimos aumentar nuestro presupuesto vendiendo jugadores. Tras haber consultado estos primeros... Ya estamos en ello. Reduce el salario de los jugadores 15.000 euros por semana. Joder. Baja. Bueno. Y entonces... Vale, vende a tres jugadores. Vale. En dos temporadas ficha un jugador. Hay que subir a un canterano que tenemos ahí. Bastante interesante. Lo mantenemos, observando. Pero vamos a tener que subirlo un breves, José Sanz, delantero. 75 de media. Otro euro. No jodas. A ver, si nos interesa, A ver. José Sanz. Vamos a buscarlo. Escucha el OPI, jugadores libres. Ya no hay ninguno bueno. Ya son todo mataos. Ahora ponen estado de fichaje cedibles y vete a la Premier y a la Liga después. Sí, a los cedibles. Sanz, delantero de Atlético Lanús. ¿Dices? ¿Un euro? ¿En serio? Voy a probar, Un euro, Como venga por un euro, flipo. Tiene pinta de que no, Tiene pinta de que me estáis troleando, Esto de lo de un euro me da a mí que no. ¿Qué tal, Miguel? Un saludo. Me da a mí que no, Sí, pero si tiene 75 de media, una temporada nos la da. Claro, una temporada nos la da. Claro. Bloomfield vendido. Venga, estamos haciendo dinero, chicos. Poco a poco. El Guzal consigue fichar al Matt Bloomfield. Bueno. ¿Quién te ha dicho no sé un euro si su valor es uno? 9 millones M. Ah, no sé. Por el chat. Lo dijeron por el chat. Esta gente del chat. Buffon vale uno. Buffon sale que se retira. No lo sé, Juanca. No lo sé. Supongo que porque estoy en Play 5 y lo cambiaron aquí o algo. No lo sé.
Mítico Velasco de Independiente, sí, tío, es muy bueno. Willen, oferta por Willer. El Willen por Willer. Willer, Willer, amigo. Willer, te vas, ¿eh? Están pagando casi... Están pagando por encima de tu valor, ¿eh, Willer? Willer, Willer, bro. Willer, no voy ni a negociar, Willer. Me viene esa pasta que vamos. Para ir a por una cesión bien chingona. Saludos desde Avilés, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Langreo, Nico. Yo soy de Langreo, de la Cuenca. Saludo, hombre, un saludo y bienvenido. Bueno, bienvenidos todos. Recordad que mañana o pasado, sorteo entre suscriptores. Todos los que estéis suscritos entréis en sorteo. Mañana por la tarde podéis ganar tazas del canal aquí, ¿vale? Durante el directo que haremos de Beat Elopi, jugando contra suscriptores, jugando contra seguidores, pues podéis ganar una taza. Una taza, ¿eh? Para que os toméis ahí el colacao, ¿eh? Con mi careto, ¿sabes? O sea... Son cositas que pasarán mañana. El móvil te das cuenta que ahora ya tienes con todas esas ventas, igual tienes ya casi 3. Millones, lágrimas de felicidad. Hay que ver. Pues 2.84. 2.84. Escúchame. 2.84, ¿eh? Podemos hacer algo. Ir a por alguna cesión. Hay que ir a por alguna cesión, chicos. Hay que ir a por alguna cesión a la Premier. Hay que ir a la Premier. A la Premier. A buscar cedibles. Hay que traer jugadores cedibles aquí. A ver. Porteros no. Defensa Sterling, Lewis Richards. Ojo Sterling. Cuidado del Chelsea. Estos cobran mucha pasta fijo. Solo hay dos porteros y dos defensas cedibles. No sé si os suena alguno de estos dos. ¿Os suena alguno? Dujon o Lewis. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Hay algo por aquí o no? ¿Esto es qué? Dujon. ¿Os suena que Dujon es... ¿Es bueno? ¿O no? No es muy bueno. Sí es muy bueno. No. Sí. Dujon 67. Ah. Bueno. Si no cobra mucho... Podemos traerlo cedido. Si no cobra mucho... Me suenan los dos Sterling muy bueno. El otro es un matao. Ah, pues vale. Pues vale, pues vamos a por Dujon. Echamos un ojo con Dujon. Negociamos una cesión con el Chelsea. Que venga hasta aquí, Frankie. Frankie, bro. How are you, bro? How are you? Nice to meet you. Nice to meet you, Frankie. Let's talk about the deal. Condiciones básicas. Nah, con opción de compra no. Opciones básicas. No nos interesa... Un añín de cesión. Claro. 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 Pagues tú un 40. Vea por el de 40 años dentro de una semana, que es muy bueno. Tienes 75 de media. Vale. Nos cuesta 6.000 de salario si viene. A ver qué pasa. Vamos a echar un ojo a la liga. Vamos a echar un ojo a la liga. Que siempre es exótico para la gente de la liga ir a jugar a Inglaterra. Aunque sea segunda, siempre es exótico. Son exóticos. Liga Santander. Va a tener un ojo por ahí. A ver, Javi Martínez de Osasuna. Coindredi del Valencia. Diego Pampín o Saturday Erimuya. Y Dani Martín, el del Betis. Ojo, ¿eh? Cuidado una cesión de Dani, ¿eh? Vamos a... Cesión de Dani Martín. Negociamos cesión con el Betis. Sí. Vamos a hablar con el... Con el Betis. Condiciones básicas, Dani. Caro, tío, Dani. Te traemos 2 años de cesión, caro. Sí. Un año. Bueno, pues un año. Vale. Vale, Dani. Un añín, Dani. Caro. 35, Betty. 35. De la liga, no. Solo vea por Javi Martínez de los Asuna, a por el del Betis y el del Valencia. Los otros, vale. Carencias. Vale, Ángel, vale. O sea, con... Coindredi, 4 millones. Javi Martínez, 2 millones de valor. No sé yo, ¿eh? Tú dices que vale para algo Javi Martínez. Voy a ir a por Coindredi, yo creo, ¿eh? Este sí tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Tiene buena pinta de cesión este tío, ¿eh? Sí. Pepe Reina, 79 de media, 450k. Cuidado con Pepe Reina, ¿eh? Boruch, 73 de media. Acá, si traemos cedido a Dani Martín, tío. Yo creo que si traemos cedido a Dani Martín está bien, ¿eh? Coindredi subió 80, cuidado, ¿eh?
Solo nos deja traer un añín cedido, así que... Vale, vale. No, 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 no. Nosotros pagamos el 40, tú el 60, Valencia. Vale, 50-50, bueno, cobra 1000. O sea, nos viene prácticamente gratis, joder. Yo te digo que ambos son buenos, solo te estoy asesorando. Ya luego es tu modo carrera. Lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. No, bueno, a ver. Es la primera temporada, tampoco podemos hacer milagros, ¿sabes? Vamos a echar un ojo por la serie. Si la serie hay alguna cesión por ahí interesante que nos pueda aportar. Porque luego el resto va a ser tocanteranos, ¿eh? Lorenzo Colombo, Portanova. Ah. Ah. Mítico Colombo. Mítico Colombo, como el detective Colombo, ¿eh? Potencia de tiro, fuerza, equilibrio, salto, posicionamiento de ataque. Diga Smartbank, ¿queréis que eche un ojo en la Smartbank? Vale, echamos un ojo en la Smartbank, pero... No sé yo si en la Smartbank encontraremos algún cedible interesante. Nah, no sé, ni uno ceden. No hay ni uno interesante. Qué cabrón el Rincón del Canario, tal cual. Hasta en modo manager puede estar Gravesen por ahí escondido. Que no, que los de un euro no, que no. Vale, Coindredi rechaza, ¿eh? Y Dani Martín rechaza. No quieren venir a segunda, no quieren venir a segunda, chicos, no quieren venir. No quieren venir a segunda, chicos, no quieren venir. No quieren venir a segunda. Sterling, sí, mira. Duyon. Viene cedido Duyon. Vale, Duyon, bienvenido. You're welcome to the team. You're welcome. Claro, you're welcome. Simula ahí, bro. Claro, simula ahí. Todo de espectacular. Además, Nino, tío, tendrá 70 ahora, pero seguro que Nino baja a punto de media por partido, ¿sabes? El Tottenham ficha a Romagnoli, 65 kilos, estupendo el Tottenham, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Bien. Wheeler vendido. Vamos, vamos. Bien, bien. Vale, vamos a convocar a nuestro amigo Dujon, que acaba de llegar. Ahí está, con 67 de valoración. Entra aquí, y cuidado, titular. En la Smartbank te recomiendo fichar a Zapater, solo son 300 miles de euros y también Ibanazón. Por 770 te llega y son buenos. No, igual lo que hacemos es invertir en un fichaje potente. ¿Sabes? En un fichaje potente. Si tenemos pasta, gastamos la pasta. Si tenemos pasta, gastamos la pasta. Un saludo, It's Desechas. Un saludo, un saludo. Grande Matías. Vale, pues nada, vamos a ir avanzando poco a poco. A ver si nos llega alguna oferta más. Podemos vender algún jugador más. Defensas a seguir en 2020. Empieza la liga, ¿eh? Contra el Derby County. Contra John Wayne Rooney jugamos. Oferta por Darius Charles. Charles, corazón, hermano. Siempre te querremos mucho, pero te vas para el Wargaming, sí. Venga, hasta luego. Y oferta... ¿Cómo? Uy, tenemos dos. Tiene dos ofertas este men. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Y cómo veo la otra? Aceptada, responder. ¡Hostia, tú! ¿El Heidenheim? ¿Cómo veo la otra? El OPI, ¿quieres que te pase todos los jugadores libres que no has fichado y aquí te paso el 11? De libres por Insta. Vale, vale, pasa. Tira por ahí por Insta lo que quieras. ¿Viste que desapareció el tío? No, no vi nada. No vi nada. Samuel... No, me lo pensaré. A ver, el delantero titular es aquí en Fengu, Alex. Alex Samuel, ¿qué quieres? Vamos a la rueda de prensa. Vamos a nuestra primera rueda de prensa, ¿eh, amigos? Nuestra primera rueda de prensa, cuidado. Thank you everyone for coming. Thank you. Can we take your seats and we'll start getting the questions in now. Okay, okay. La eliminación temprana de la Copa, ¿qué impacto tendrá? Nah, tío. Aprendemos de los errores. Vale, ya se enfadaron todo el equipo. ¿Saldrá bien parado tu equipo de la batalla por el descenso? Estamos preparados para luchar. Ya la lié en la primera, ¿eh? Llegada de Arujuri, ¿significa que Stewart tiene los días contados en el equipo? Ah.
Tendré que tomar decisiones difíciles. 23 ahí, ¿eh? Y a Cristiano, Pedrito, va a fichar también. Vale, pues nada. Vamos con esto. Yo creo que vamos con el mejor equipo posible, ¿eh? Si no me equivoco. Bueno, Casquet por McClearly. Luego tenemos a un Yedima. ¡Ojo! ¡Hostia, qué grande Pumus! ¡Grande Pumus! Muchísimas gracias, tío. Menudo host, 1033 espectadores. Bienvenidos todos. Que sepáis que estoy justo empezando un modo manager. O sea, una serie que vamos haciendo aquí en directo. Los que os guste el modo manager, pues os invito a que os quedéis. Estamos haciendo algún equipo que además el que menos presupuesto tiene en toda la segunda división inglesa. O sea, es una locura, máxima dificultad, sin opciones de fallar en nada, porque nos echan a la mínima, está todo en riguroso. O sea que bienvenidos todos y ya os digo. Y Pumus, tío, muchísimas gracias, tío. Appreciate that, bro. Muchas gracias por el host. Y nada, un saludo. Soy de Tenerife, un saludo. Además, vamos con la camiseta del equipo y todo, ¿eh? El Wycombe. ¿Qué eres, el OPI? ¿Qué me estás contando? ¿Qué equipo es ese? Un equipo de segunda inglesa que subió de cuarta a segunda en 2 años. Cuarta a tercera, tercera a segunda consecutivo. Pero bueno, es lo que hay, vale. Gacela Thompson con 67, 69. McClearly, 64. Fuck. Alsap, Primer. Está la cosa jodideta, pero vamos a ir al primer partido. No tenemos nada que perder. Primer partido de la temporada. Vamos a ver cómo evoluciona el equipo. Vamos a ver cómo se adaptan. Y vamos a ver qué pasa con el Derby County. ¿De acuerdo? Estamos concentrados, todos. Grande Pumus, tío. Grande, grande. Bueno, vamos allá. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Vamos viéndolo, ¿eh? Está un poco alto el volumen del juego, ¿no? I think. ¿O no? Sí, ¿eh? Yo creo que está un poco... Bueno, está bien. Vale. Nah, vamos allá, a ver si la Kim Feng enchufa alguna. Y vamos poco a poco probando, ¿eh? Cuidado, tira a Kim Feng, hijo. Sí, Jorgan. Sí, Jorgan, chicos. Sí, Jorgan. ¿Sabéis que tenemos una regla? Te voy a contestar, Pedrito. Tenemos una regla. Nosotros jugamos los partidos importantes, finales, cosas así. Y durante las simulaciones podemos intervenir tres veces. Ya te he pasado los libres por Insta, ¿vale? Que sepas veces que son de una página de internet. Puedo intervenir y que salirme. Hay. O sea, intervenir, acabar esa jugada o lo que sea. Lágrimas y salirme. De felicidad, lágrimas. ¿De acuerdo? De felicidad. Grande, muchísimas gracias, Ángel, tío. O sea, yo si veo una jugada clara, intervengo. Y si marco, pues si marca a Kim Fengua. Si marca a Kim Fengua, ¿eh? Se coge. Y this is the real a Kim Feng Wo. Oh, yes. Venga, loco. Vámonos a Kim Feng Wo, bebé. Venga, Kim Feng Wo. Bueno, 2-0, primer partido de liga contra el Derby County. Que, joder, tiene a Rooney, si no me equivoco. Lo que pasa que no sé si estará en banquillo. No sé si lo puedo mirar. Sí, está en banquillo Rooney, con el 32 ahí, Cuidado, Chupando banquillo Wayne Rooney, Cuidado, Saludo. ¡Oh, Cerdomán! Hoy te saludamos por la tarde, tío. Me pidieron durante el directo un saludo para Cerdomán 87, tío. Cierto es. Vamos allá, chicos. Poco a poco, Hostia, con un 2-0. Cuidado, Hay que saber jugar ahora con cabeza. Mantenemos esta ventaja. Nos llevamos 3 puntos en el debut de liga contra el Derby County. Y todos contentos y felices. No. Va, bien. Wobo. Va paradón, Road to Premier, claro. Bueno, el objetivo ya sabéis que evidentemente es ganar la Champions, la Premier, todo lo que podamos. Pero bueno, poco a poco. Cuidado. Pero bueno, fuera juego, claro. Bro, 791 personas. Pues bienvenidos todos y muchísimas gracias, gente, de verdad, Me parece la hostia. Bueno, esto evidentemente es gracias a Pumus, que nos hizo ahora aquí un hosteo y hay que agradecerlo. La verdad que, hostia, con lo jodido que es crecer aquí en Twitch y con la cantidad de gente que hay en directo, cada hosteo y cada tal se agradece muchísimo. Vamos, Wycombe. Vamos. ¿Cómo no va a chupar banquillo el Rooney si ya no le da pa' más la edad en este FIFA? Es más. Es,
Cojo que Mark Wall, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. Dos zaragocistas Perdón. Entenderán. Pero si nosotros jugamos con Akinfenwa de delantero, que tiene 38 años, bro. Que tiene 38 años, tío. Akinfenwa. Y ahí está. No sé si os dais cuenta de todo lo que está parando nuestro portero, ¿eh? ¿Qué pasa, chavito? ¿Eres de Tenerife? No, soy de Asturias. Soy de Asturias. Vamos, vamos. Ay, bueno. No intervenimos de momento todavía, ¿eh? No hemos intervenido en este partido. Estamos tranquilos. Relajados y sosegados. Sin ningún tipo de problema estamos ahora mismo. Cuidado, cuidado. Bien, bien. Buena defensa. Bien, porte, bien. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Cuidadín, cuidadín, por favor. No, la posesión debe ser abrumadora, la posesión. Debe ser de locos la posesión en este partido. Minuto 70. Vamos a hacer la de Gallego. De apurar un poco los cambios, ¿vale? Apuramos ahí un poco el tiempo. Van con presión, ¿eh? Fijaos cómo nos presionan ahí la salida de balón. Un patadón, bro. No os complicará ahí, ¿eh? No os complicará ahí, por favor. Nos están cerrando muy bien. Qué bien. Vale, vamos a hacer cambios. Vamos a hacer cambios. Vamos a hacer cambios. A Akinfenwa, vamos a meter a Ikpezau. Creo que se llama así. Vamos a meter a Gacela Thompson por Gabe. ¿Vale? El pivote que rejuvenezca. Y tenemos a Sigurd Jansson, que sale ahí con una exclamación que no sé muy bien qué significa, pero vamos a interpretarlo como que quitamos a Casquet por Onyedima. ¿Vale? Venga. Lopi, ¿ya no trabajas con cracks o qué? Bueno, hace mucho que no colaboro con ellos, la verdad. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, no es que trabajara con ellos, es que colaborábamos, hacíamos vídeos juntos y eso. Pero alguna vez volveré a hacer algún vídeo con ellos, seguro. Sí, 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 sí. ¿Te vas de Twitch? No, es que para los directos creo que Twitch es mejor. Con todas las opciones que dan y todo. Entonces, pues por eso los hago aquí. Esto luego lo resubo a YouTube, ¿vale? O sea, el que quiera ver el vídeo después lo puede ver resubido en YouTube sin problema. 2-0 en el debut puede ser algo maravilloso. ¿Dónde vas, portero? ¿Qué haces, portero? ¿Está perdiendo tiempo nuestro portero? Sí, sí, sí. Y muy inteligente nuestro... Y muy inteligente el portero, Y muy inteligente nuestro portero Gobou. Cabecina, Mucha cabecina, Mucha cabecina nuestro portero, Cuidado. Victoria. ¿Debut en liga? Victoria. Ya está. Ya está. Claro, tío. El portero juega FUT Champions, oh, sabe lo que hay. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Toda mi información aparece por aquí, ¿vale? En todas las redes sociales soy Elopi23. Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, todo. En todos igual. A ver, ¿qué te pasa? Me preocupan un poco los... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Grande Alex! ¡Grande Alex, hermano, con el Primo! ¡Grande ahí! Sí, señor. Se acaba de ganar la renovación el entrenador, el portero. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muchísimas gracias por el Prime, Alex. Entras en el sorteo de 25 pavos que haremos entre mañana y pasado. Y mañana por la tarde, hacia las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, hora española, hay un directo especial de Jugando con Vosotros, en el que podéis ganar premios también. O sea que estad atentos. No me gusta ponerme medallas, pero creo que podría haber marcado la diferencia. Alex, te callas la boquita, ¿vale? Te callas la boquita porque marcó a Akinfenwa. Me lo pensaré, me lo pensaré. Stewie, me lo pensaré, pero igual te vendo, Igual te vendo, si me sigues tocando los cojones, te lo digo. ¿Qué tal, Mariuku? Muy bien, tío. Siente la camiseta, el portero. Claro, tío, porteros con cabecina, tío. Porteros inteligentes, hermano. Bueno, líderes, líderes. Que acabe la liga ya, ¿no? El Opi, por fin, modo carrera. ¿Qué opinas del empate del Barça? A ver, modo carrera iba a llegar tarde o temprano. Y el empate del Barça me parece una pifia cojonuda. Pero es que el Barça este año, tío, está pifia tras pifia tras pifia tras pifia, tío. Joder. Y te lo digo yo que soy del Sporting, que nos acaben de detectar a 10 jugadores, o sea, a 10 empleados del equipo con COVID. O sea, el Real Madrid ficha a Oscar por 43 millones. Acaban de traer a Oscar de Brasil por 43 millones. Actualización del ojeador. A ver. ¿Qué nos encontró el ojeador, El Wicom tiene un buen director deportivo. Guay, guay, JS, jajaja. Grande Ángel. Vale, los escoceses que nos encontraron, de momento, Rory y Stirling, que lleva pariente de Raheem Stirling, pero este es malo, no nos vale para nada, rechazamos. 44-62, no nos vale para nada. 51-69, no nos vale para nada. 61-81,
Bueno, Cunningham, vamos a ficharte y vamos a ver cómo respiras. 60-80, vale, los hermanos Cunningham acabamos de fichar, ¿eh? Ojito, Charles vendido, vamos. Vamos. Buena, 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 buena. ¿Para qué equipo fue al final Charles? Se fue para el Zultebergem. Vale, vale. Bueno, bien, bien, pasta, pasta, pasta. Necesitamos cash. ¿Qué pasta tenemos en el equipo? 2 millones. Vendimos media plantilla y solo tenemos 2 millones, ¿eh? O sea, es una cosa de locos. Pero está bien. Buah, Watford ahora, locos. Nos revienta el Watford, ¿eh? Yo creo que nos revienta el Watford un poquito, ¿eh? Creo que nos van a reventar un poquito, I think. Pero bueno, ajustar posición. ¿Qué pasa, tío? MC. ¿Está? Vale. Es que no sé por qué me salía eso así. Vale, vamos a ver la plantilla. Seguir editando. Tengo muchos extremos en el banquillo. No tengo nadie de medio campo. Así que... bueno, tengo a Thompson. Vamos a quitar de aquí a... quitamos al portero reserva. Nos la jugamos. Y vamos a convocar a alguien de centro del campo, tío. A Freeman. Ficha al delantero de 1.9 de 40 años que tiene 75 de media y necesitas gol y también te... llega para Vermaelen por 1.4 y no, es no, no, central. No, 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 no voy a gastar ese dinero, gente. No, porque necesitamos pasta. No, no voy a gastar esa pasta, tío. No voy a gastar esa pasta, tío. ¿Por qué simulas los entrenos, Elo? Tío, porque si tengo que hacer todos los entrenamientos, igual echamos 15 meses para hacer una temporada. Vamos contra el Watford, chicos. Lo normal en este partido es perder. ¿Vale? Nos sacan 300 millones de presupuesto. Literal. Lo vimos al inicio del directo. Así que vamos a simular. Tengo 3 intervenciones. Oye, mira, si suena la flauta, sonó, ¿vale? Pero... lo veo muy complicado, ¿eh? Lo veo muy complicado este partido. No obstante, vamos a confiar en que el equipo esté bien. Y ya sabéis, 3 intervenciones, ¿eh? Acabamos de marcar, nada más empezar el partido. Me parece maravilloso, la verdad. O sea, sinceramente, me parece maravilloso. González. González. Que no González como yo, sino González. Vamos, vamos González, vamos, bien. Let's go González. Come on. Venga va, cabecina, cabecina equipo. Buah, en la escuadra. Sar, Ismael Sar, nah, en la putísima escuadra, macho. En la putísima escuadra, macho. Nos la puso, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. No pasa nada, seguimos. Que lo vas a ganar, narices, que tenemos a Gobo y a Kinfengua y a Cristian González, ¿no ves? Que los fichajes del DTE Lopi están yendo bien. Sí, 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 la verdad que sí. ¡Hostia! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón, chaval! Acabáis de ver ahí... uy, perdón, y metí el... acabáis de ver ahí la triangulación. Madre mía, loco. Madre mía, hermano. Bueno, bueno, bueno. Cuidado este equipo como juega, cuidado, pasa que claro, el Sar, ¿qué tiene? 80 de media. Vamos. Capué, Gray. Tiene equipazo. Watford. Bien, bien cerrado, bien cerrado. Sí, señor. Muy bien cerrada la defensa ahí. Buena. Tiro libre. Tiro libre dentro del área. Tiro libre dentro del área. Gente, gente, tiro libre dentro del área, fijaos. ¿Cómo? What the fuck. ¿Cómo, tío? Fichar a Yuka, buf. ¿Y dónde saco la pasta para Yuka, loco? No tengo esa pasta, no tengo esa pasta, hermano. Ah, boah, tío, 2-1. Capué. Lo que hablamos, lo normal es perder este partido, chicos. Es lo normal. Es lo normal. Es lo normal. Yo repito, es lo normal este partido. Watford no es de nuestra liga. Nosotros luchamos por la permanencia esta temporada. No es de nuestra liga. Pero bueno. De momento 2-1. A ver si podemos hacer alguna intervención que ayudemos al equipo. Tienen super marcado a Kinfengua. Ah. Vamos, 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 hombre, venga. Arby, la hora, Arby, la hora. Descanso, por favor, Arby. Arby, por favor, fuera de tiempo. Gol fuera de tiempo, esto es una vergüenza. Ficha tío. Al delantero esto y al central tío. Que lo necesitas más que el Zaragoza, maño. Esto es una vergüenza. Fuera de tiempo, si gole. Esto es una vergüenza.
Vamos a ir a buscar una formación más ofensiva para la segunda parte. Pero me parece vergonzoso, ¿eh? Me parece vergonzoso esto, ¿eh? O sea, esto que acaban de hacernos me parece feísimo. Organ. McLearly 64. González, Sigurdsson, tal. Vamos a meter aquí en banda. González. Por Sigurd Johnson, que está más cansado. Sigurd Johnson fuera. Vamos a meter a Epeazu. ¿Vale? De delantero. Y con dos delanteros. Es lo que hay. Hay que ir con todo, chicos. Hay que ir con todo. No sé ya. Lo empezamos hoy. Hace una hora lo empezamos en modo manager. Estamos en la segunda jornada de liga. Vamos con dos delanteros ahora. Tobé no gasté ninguna intervención. Pero es que tampoco vi que hubiese... Solo podemos usar tres por partido. Y tampoco vi que hubiese ninguna ocasión en la que yo pudiera hacer nada. Así que, pues bueno. Buah, la cuarta, gente, la cuarta. Nos están reventando, tío. Pon planes de desarrollo para que suban más. Los puse a los juveniles. Ah, a los juveniles que fichamos no lo puse, ¿no? Nah, nos adelantamos en el marcador, pero... Nah. Nos revientan. Nos revientan, tío. Nos revientan por todos lados, tío. Ah, qué pena, tío. Qué pena. Así tenemos alguna, joder. Aunque sea para entrar un poco ahí a la salsa. Ah, Jakim Fengwo, tío. Va, mira cómo corren, tío. Uf. Nada, nos revientan. Vamos a hacer cambios. Vamos a quitar a... no me guardó la formación. Anda, estoy editando ofensivo. Ahí. Vale, no hundirse, que el Watford es un descendido de primera, claro. Es como si fuera un Sabadell. Claro. Español, teníamos todas las de perder. Eso es. Vamos a meter arriba a Onyedima, pero ya os digo que no... Pinta feo, quitamos a Kim Fengua para que descanse. ¡Ah! El López ficha a Magensnis, es muy barato y un goleador nato. A ver... Buah, el quinto, ¿eh? Nos clavaron cinco, ¿eh? Estamos sufriendo, ¿eh? Soy más del Wicombe que de mi madre. Grande, Yao Ming. Grande. Nah, nos están reventando. Nah, no voy a entrar en este partido, está perdidísimo. Si recuperásemos algún balón interesante, pero... Ya veis que nos están reventando, chicos. El Watford, ¿eh? Mucho equipo el Watford. Vamos a entrar una, venga, entramos una. Y aquí no ha pasado nada guay. Lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. No. Vale, entramos una, pero... Mi madre, vaya tanque, el Ixtepau este, ¿eh? Juega mucho el Watford. ¡Qué mierda de cámara, ¿no? Espera, déjame dejar esto ajustado para cuando entremos otros partidos. Hostia, ¿esta es la cámara cooperativa? Qué mal se ve aquí, ¿no? En Play 5. ¡Ah! McLearly. Nada, chicos. Voy a acabar el partido por el honor de acabar el partido. Pero... Además en dificultad leyenda, ¿eh? Recordad que no entramos en dificultad... Amateur, ni nada de eso, ¿eh? Dificultad leyenda, ¿eh, peña? Pero bueno, nada, este partido está... Está out. O sea que saltamos a simulación, listo. Cabeza alta, Alex. Cabeza alta. Cabeza alta, nos mete 5 el Watford, no pasa absolutamente nada. Mola porque cuando pita el árbitro esto te hace... Está guay. locos, deja tranquilos con el Akinfeo, wow, por favor. Hay que preparar la plantilla de rotación, gente. Hay que preparar la plantilla de rotación, que nunca me acuerdo. Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo se hacía? Menú de plantilla era, ¿no? No. Hostia, ¿cómo era? Wicombe, Predet.
¿Cómo se creaba una segunda alineación? ¿Sistema de juego era? Aquí, nuevo sistema. Rot, vamos a poner rot. Palos rotación. Mantenemos la misma formación. Y para la copa y demás que rotemos, ¿vale? Vamos a poner, pues, coño, a los que rotan. Vale, metemos a Onyedima banda izquierda. Metemos a Casquet banda derecha. Metemos a Iktepau delantero centro. Metemos a McCarthy lateral derecho. Metemos a Gacela Thompson. Metemos a Stewie. Metemos a Freeman. Estos son para la copa y demás, ¿vale? Tenemos a Fatsnoli aquí por Del Pino. Pattinson, estupendo, por González. Aquí y aquí, el central, Tafacholi. Tenemos a Grimer, lateral derecho, que va a jugar de lateral izquierdo. Vale. ¿Y qué nos queda por aquí sin jugar? Bueno, Phillips, Denirán, otro portero, Knight. Bueno, Knight. Knight, no lo podemos así de dejar de feo. Vale. No juegas de lateral izquierdo, Doni, va Dios, Lateral derecho. Lateral derecho. Bueno, Grimer, tú de lateral izquierdo. Esto es para la rotación, ¿vale? Cuando sea Copa y demás, jugamos con estos. Cuando sea Liga, jugamos con los otros. Y vamos viéndolo. Es que así nos ahorramos mucho tiempo de andar cambiando de tal y cual, ¿vale? Pasa el tiempo, pasa la gente. Y presentes, pero nosotros aquí presentes, animamos al Waycombe hasta la muerte. Grande, Fer. Grande, grande, grande. Ahí están. Cuando jugamos en los otros directos, en los otros modo manager de otros FIFA, cuando la peña se empezaba a crear las cuentas, que por ejemplo, en vez de ser Paul Bayona, era Akin Fengua. Mister tío, ponme no sé qué, no sé cuánto. Era la risa eso, Eso era la risa pura, Hay copa ahora, claro, claro. Oferta por Grimer, ¿cómo? Jack Grimer. Nos dan 1.100.000, chicos, chat. Aquí somos una democracia. Yo aquí saco a encuesta. Yo saco encuesta. A encuesta pura. ¿Se vende Grimer? ¿Sí? ¿O no? Votad, en un minuto tenéis que decidir lo que pasa aquí. En un minuto tenéis que decirme si este men se queda, si este men se va. Todo el mundo a votar. Todo el mundo a votar, mis panas. Todo el mundo a votar. No creo que podamos negociar mucho más. Como mucho podré a lo mejor subir 50.000. No te va a subir mucho más. Están pagándonos por encima del valor. Como podéis observar, el valor es 1.100. Están dando 1.150. Claro, el mítico sicario de Signori pidiéndote jugar. Sí. Mino Rayola. Es verdad que luego te hablaban futbolistas de verdad por Instagram, tío. Buah, estáis abrazándolo, Nada, estáis abrazándolo, Se vende 100%, Se vende 1000%, Se vende 1000%. Bueno, Grimer. La gente del chat ha hablado, hermano. Ha hablado, se vende. Vende lo que es cojo y fíchate uno bueno. El tema es que siendo cojo es de los mejores del equipo. Mira, a Amadou Traoré de C rápido que sube hasta 80 y pico, vale 1.000.000. Si vendemos a este podemos intentar fichar a alguien, Tendremos 3 millones aprox. Vamos a ver en qué queda esta operación. Y lo valoramos, ¿vale? Alamtey, es lateral. Tenemos laterales, Rueda de prensa, chicos, en copa. Es un partido como otro cualquiera. ¿Crees que el Colchester tiene opción de pasar? Será un partido difícil. Nada menos que 6 jugadores incorporados. Queremos un equipo ganador. Ahí está. Ficha de Guille Rosas. 3 kilos para traer al 23. Okay, guys. ¿Qué pasa en la oficina? Denirán. Me lo pensaré, bro. Ficha al delantero de 40 años que necesitas gol y tiene 75 de media y por uno.
4 millones a Vermaelen con 74 de media, que la pasta llega. Pero ¿para qué queremos a Vermaelen, bro? Si tiene 40.000 años y es de cristal, tío. ¿Sabes? ¿Cuánto vas a estar? Nah, estaré hasta las 12 o así. Luego se resube a YouTube, o sea que si alguien no tiene que ir a dormir o lo que sea, luego lo encontréis en mi canal de YouTube. Me vais ahí, os suscribís allí, lo vais a tener allí resubido. Os recordáis el minuto más o menos y lo veis allí si queréis, para no perder la línea, ¿vale? Vamos allá, chicos. Equipo de rotación. Y vamos a estar aquí atentos, ¿vale? Al Campabadal, a lo mejor te vale 1.5. Uf, cuidado, ¿eh? Vamos a ver qué tal funciona el equipo de rotación. Somos los amarillos, ¿eh? En el radar. A ver qué tal van. Lesión Nick Freeman. Freeman, tío, acabas de entrar, son tío. Son todos cojos, el Opi, que ahora mismo el Toro, claro. Fernández es mejor que a Kinfenguay. Claro. Atienza mejor que tu defensa, jajajajajaja. Claro. No, no, es verdad. Intervenimos, ¿eh? Primera intervención. No. Se me quedó parado, tío. Se me quedó parado, tío, el muñeco. Hostia, está un poco mal lo de las intervenciones, ¿no? La prolongamos, va. La prolongamos, la intervención, va. Nah. Primera intervención. F en el chat. Hostia. O tal vez no fue una F. Sí que fue una F. Madre mía, la que acaba de... ¿Quién falló ese gol? Quiero más no saber quién falló ese gol ahora mismo, ¿eh? Quiero más no saber quién acaba de fallar ese gol. Quiero más no saberlo, ¿eh? Madre mía, por favor. Ay, 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 ay. Ya gastamos una intervención, ¿eh? Mira qué tocar ahí, oh. Qué triangulación. Hostia. Pero bueno. Bueno, voy a tirar yo, ¿sabes? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidadín. Buenísima, el 22. ¿Quién fue así al corte? Brutal al corte Freeman, lesionado. Uf. Vaya la que acaba de fallar. Chumadíos. Hostia, el chumator, ¿eh? Pasa que... Chumadíos cuesta dinero. Necesitamos tener también dinero ahorrado para el mercado de invierno, para traer jugadores libres. Ay, qué bien, qué golazo. Casquet, muy bien. Muy bien, Casquet, muy bien. Este partido yo creo que nos lo llevamos, ¿eh? I think. ¿Qué tal el nuevo FIFA? Bueno, el tema este de... del modo manager lo veo igual que el otro. Esto es versión Play 5, este FIFA, ¿eh? Es versión Play 5. Vale 1.8, chumadios. Joder, macho, es que... Tenemos 2.7 ahora mismo. Es que gastamos todo el dinero, tíos. Y necesitamos que el ojeador funcione. Y necesitamos tener dinero para el mercado de invierno, tío. No sé, ¿eh? No... Vamos. Vamos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Amadou Traoré. A ver, recuérdamelo cuando acabe el partido y buscamos a Traoré. Lo buscamos, a ver. ¿Cómo va? Vamos. Bien, descanso. Bien, bien. Bueno, bien. Bien. Nos gusta, ¿no? La primera parte nos gusta. I think. Yo a ver si me compro la Play 5. Bueno, hombre, poco a poco. No sé cómo está el stock ahora. Creo que está un poco escaso, ¿no? Grande, Ferder. Vale, probamos, Juanca. A ver. Tienes que hacer el sorteo de los 25 flancos. En efecto, ya lo dije que mañana o pasado... No, tío, nos marca. Mañana o pasado haremos el sorteo. De entre los suscriptores, los que se suscriban con Twitch Prime o los que se suscriban pagando, pues entran en el sorteo y mañana o pasado, ganador. Sí, 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 sí. Prueba Ryan Cherky de Lyon. A mí háblame de pasta. Tenemos 2 millones de euros en el equipo. Ah, cambió lo de fichar jugadores libres. Ah, no lo sabía. ¿Qué pasa, Tracker? No, no, no se empatan. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. ¿Qué pasa, equipo? ¿Qué pasa, loco? Está Freeman reventado. Vamos a quitar a Freeman. No, hombre, no, equipín. No, hombre, no. Venga, entra ahí un poco.
Sigurd Johnson, va. Entra a mover un poco el equipo ahí. Y entra tú también, Gabe, anda. Por Pattinson, anda, venga. Cago en la mar. Doble cambio ahí, ¿eh? Fíjate Opara. Uf, cuidado con Opara, ¿eh? Me cundería. Presidente Opara. Nos están comiendo la segunda parte, ¿eh? Nos están comiendo, ¿eh? La primera parte muy, muy bien y la segunda muy mal. Nos quedan dos intervenciones. Vamos a intervenir. A ver, ¿eh? ¿Cómo va esto? Al palo, chicos, al palo, chicos, al palo, chicos. La intervención al palo. La intervención al palo, chicos. La intervención al palo, macho. Ay, la intervención al palo, mis panas. La intervención al palo, mis panas. No solo la intervención al palo, sino que además nos marcan gol. Qué fácil pitar al Wycombe, gente. Qué fácil pitar al Wycombe, chicos. De verdad, qué fácil, Es que es muy fácil, El Opi que la primera temporada no hay casi ninguno bueno que quede libre en enero, los. Nos queda una intervención, son la chicos. Segunda o tercera temporada. Estamos fuera de la copa, Estamos fuerísima de la el copa. El Opi que la primera temporada los libres son una mierda, espérate a la siguiente que son mejores. Estamos fuerísima de la copa, gente. Estaba fuerísima de la copa. Fuerísima. La tuve. Yo dentro de poco me voy a hacer una sala gaming. Ah, shit. F por la copa. Bueno, no tenemos equipo para dos competiciones, hay que ser realistas. El United ficha a Belarabe, toca atrás que Hans. ¿Qué te pasa, Vera de Millarán? Sí, hombre, sí. Ha sido una decisión difícil, hombre. No me eliges, pavo, que te vendo. Estamos eliminados de copa y tú preocupándote que no jugaste. No toma poco, hombre. Cuidado. ¡Vamos! Cuidado ahí, Lucas Cangas. Lucas Cangas. No me sale la SVBB. Yo creo que sí, Lucas. Si la acabamos de escuchar todos, Lucas, todos escuchamos tu sub, hermano. Muchas gracias, loco. Caro, joder. Vámonos, hombre. Vale, perdí contra Huddersfield de liga. Vamos a volver a poner los titulares. Ya están los titulares ahí. Y venga, vamos allá con la simulación. Vamos ahí poco a poco. A ver si no nos pintan la cara ahora. ¿Eh? La copa no nos interesa eso ahora mismo. Si nos mantenemos en la segunda división, nos damos con un tanto en los dientes. Lágrimas de felicidad, lágrimas de tal felicidad. Cual. No, no, Ángel, tal cual, tal cual. Me recién ascendidos, la permanencia, la crema, eso. Bueno, a ver si este partido se da mejor. ¿Intervenimos? ¿No intervenimos? Intervenimos, intervenimos, va. Primera intervención, la gastamos pronto, minuto 10. Con Jorgan. No llegó, Dorrial. Venga, Dorrial, aprieta ahí. ¡Oh! Estamos haciendo muy buena presión ahí. En zona de tres cuartos. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no quiero defender. Primera intervención fuera. ¡Daje! Primera intervención fuera, nos quedan dos. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Chat a Kinfengo out. No, 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 no. A Kinfengo. Hombre, por favor, Ángel, no se puede. Oh. El Opi, cantante un Dorrial. Solo cuando marca, bros. Solo cuando marca, cantamos. Porque si no, se desconcentra. Como ahora. Intervención, ¿eh? Creo que llega a portero. Creo que la lié, macho. ¡Bum! ¡Bum! ¡Cómo hostia! Venga, mantengo un poco la intervención. Mantengo un pelín la intervención, va, un poco más. Mantenemos la intervención una jugada, va. Una jugada mía, una jugada de ataque. Venga, mantenemos una intervención, va. A ver si puedo hacer una jugada yo decente, ¿vale?
Ya sabéis que jugamos en leyenda. No en definitiva, porque definitiva es infumable, pero leyenda, bueno. Porque ¿vamos? Torrecilla es un campeón, yeah, 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 es mi último beat del año, ¿o no eres tú? No es el, pero juntos vais a ascender, Torrecilla, para Zetamun. El afilador. buena. No, no tiró, no tiró, no tiró, no tiró. Me abandono la simulación, abandono la simulación. Qué segunda intervención. Qué segunda intervención de vergüenza. Qué gol fallé, mis panas. Qué gol fallé, mis panas. Qué gol fallé, mis panas. Sí, sí, líneas de pase. Ahora sí, sí. Mismo el OPI es Torrecilla, mercado internacional, y no sirve de nada. Lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. Eso es, eso es. Y me marcan gol. The Warth nos marca gol. Al borde del descanso, ¿eh? Muy bien. Estupendo. Joder, macho. Venga, oh. Vamos, Wycombe, coño. Vamos. Otra derrota. Eliminación de Copa. Dos derrotas consecutivas en Liga. Pero me preocupa un poco, ¿eh? También admito que es culpa mía que he recomendado los fichajes a Yajaja. Tal cual, tal cual. Hay que repartir los fallos, los hay que repartir. Venga, nos queda una intervención, nos queda, ¿eh? Mi madre, vaya piedra, macho. Sigurdsson bastante cansado, González. Uf. Venga, hombre, vamos, equipo. Vamos, equipo. No, no. 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 Esta mañana irra, tío. Nah, muy mal. Muy mal. Nah, muy mal. Dirección de aquí, vamos a hacer cambios. Quitamos a Dorrial. Metemos a Kipezazu. Vamos a meter a. A Casquet por McClearly. Y. Vamos a meter a Gacela por González. Y bajamos ahí a Gabe un poco. Shit. Pinta feo, ¿eh? Hay que mangar defensa de 5, igual, ¿eh? Igual sería lo suyo, una defensa de 5 y. Y amarrar ahí como podamos. Igual. Igual puede ser interesante. No. Al palo. Paradón. Y al palo. Buah, paradón. Estamos sufriendo demasiado, ¿eh? Nah, nada, nada. Nada, macho, nada. No tenemos ni el balón. Ni nada. No. No. Nada, nada. Voy a intervenir la última, pero... Sí, sí, lo tengo puesto los de la cantera, sí, sí. Vamos. Venga, coge el balón. Coge el balón, tonto. Coge el balón, hombre. Venga, la mantenemos hasta el final del partido, va. Va, va, mantenemos. Mantenemos, va. Hasta el final del partido, va. Vamos, ¿cómo se pronuncia? Epizu. ¡Sí, señor Gabe! ¡Sí, señor Gabe! ¡Sí, señor Gabe! ¡Sí, señor Gabe! ¡Yes, sir! Mira toda la gente calentadísima, tío. Míranos ahí, estamos ahí. Estamos en la pomada. Estamos en la pomada del empate. Estamos en la pomada del empate. ¡Sí, señor Gabe! ¡Sí! ¡Let's go! ¿Cómo la mató, eh? ¡Oh, qué golazo, bebé! Tengo el gato Wave 3, el micrófono...
Aramos Designs. Escúchame, de locos, chicos. Chicos, chicos, que arrancamos un empate aquí que nadie se lo esperaba, de locos, gente. Gente, quiero emojis en el chat, gente, quiero aplausos. Quiero un hielo que hay en el chat. Quiero emojis en este chat, hermanos. Quiero emojis en este chat. Quiero emojis. Esto se celebra como una victoria, Esto se celebra como una victoria. Esto es una victoria mía y vuestra. Mis panas. Porque remontamos un 2-0 en 2 minutos. ¡Bah! Mira qué bien. Y que ya Zaupi este, que no sé cómo. Mira, oh, qué bien, chicos. Eso es. Ese es mi chat. Más 3 de confianza. Más 3 de confianza. Sí. Y a entrevista post partido que vamos, hombre. A dar la cara. Sí, señor. Sí, señor. Dale, Wycombe. Y dale, dale, Wycombe. ¿Puedo hacer un par de preguntas? Couple of questions, no problem, ok, it's fine. Conseguiste llevar las tablas al marcador en los últimos 5 minutos. ¿Habéis tenido suerte de marcharos, no crees? No ha sido cuestión de suerte, hermano. Si te lo digo, si te lo digo, bro. Si te lo digo, si te lo digo. La cosa ha estado muy igualada. Las defensas han estado imponentes. Vamos a decirlo así, aunque es mentira, ¿vale? Es mentira eso, ¿verdad? Hoy Guarda ha estado en su salsa y no habéis sido capaces de frenarle. Es un jugadorazo. Warth es un jugadorazo. Está, Warth. También hay algo, tío, que descanses, que no te había leído, perdón. Thanks very much for speaking to us. No trouble. It's fine for me. Venga, vamos ahí. Gabe en el punto de mira tras el empate ante el Huddersfield. ¿Cómo que en el punto de mira? Si fue el que marcó el gol. 4 puntos en 3 partidos, no está mal. Not bad at all. Partido contra el Country, esto no para, esto va a fuego, Vardy 26 kilos al Ajax. Seguimos. Defensa de 5 nos salen estos, defensa de 5, El Country. Defensa de 5, Más miedo que vergüenza. Ah, no, de 4. No, defensa de 5, coño. Nosotros somos los amarillos. Estaba mirando el tal. 3 intervenciones tenemos, recordad. 3 intervenciones. Buena. Vamos, equipo. Venga, vamos, Dorrial. Vamos, Dorrial. Dorrial, hostia. Vamos, joder, Dorrial. ¿Cómo? Vaya manera de correr, ¿no? Hala. Goden, nos joden. Joder, ya empezamos. Hombre, por favor, Wycombe. Joder, defensas, hijos. Vamos a tener que poner doble pivote, Es que, macho. Este año de amarillo la segunda. Sí, y roja la tercera. Muy guapa la roja. Muy, muy guapa. Muy guapa. Vamos. Vamos. ¡Ah! Ojo. La gestión por lo menos va mejor que la del Zaragoza, que tampoco es muy difícil. A ver, por lo menos la pasta. Estamos... Intervengo. Estamos en números verdes. Una... Vamos a ver. ¡Ah, tío! ¡Vaya mierda de pase, bro! Va, mantenemos un poco la intervención, va. Vamos. Vamos, Koulibaly. Koulibaly, es nuestro Koulibaly. Vamos. Buah, fuera juego, tío. Era golazo, Era golazo increíble, Era golazo increíble de Akinfenwa, macho. Era golazo increíble de Akinfenwa, macho. La mantenemos un poco más, va. La mantenemos una jugada más. Nuestra de ataque, va. Una jugada más nuestra de ataque, ¿Os dais cuenta que están mal las líneas del campo? O sea, ¿desde cuándo las líneas del campo se cortan en dirección de portería a portería? Pregunto, Que a lo mejor es una nueva tendencia en los países de África Central. Pero vamos. Vamos a Akinfenwa. Dorreal a Akinfenwa cara de payaso, mejor dicho, de tronco a Akinfenwa cara de payaso. Qué faltadas a Dorreal, Sí, fuera de juego, tío, qué pena. Ya gastamos una intervención, Ya gastamos una en la primera parte, Hostia, cuidado, que nos van con todo. Descanso.
Vamos a por la segunda parte, tío. Está Sigurd Johnson reventado y Gabe también, ¿eh? Igual en cuestión de 4 o 5 minutos hago cambios ahí en el centro del campo, tío. Y aquí en Fengo también está reventado, o sea que van a ser los tres. Bueno, y Sterling, la verdad. Venga, Dorrial, tío. Enchufa alguna, hombre. Buena. Buena. Venga. Nah, tío, ya la perdiste, loco. Tira a portería vacía. Grande Jorgan. Sí, señor. Vamos, qué fallo de su portero, ¿eh? Cambios, 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 cambios. Vale, vamos a quitar a Sigurd Johnson, que está reventado. Metemos a Gacela Thompson. Meto a Freeman por Gabe. Bajo ahí a Gacela Thompson. Me fumo a Kimfengua. Y metemos a Ikcepau de delantero centro. No, vamos a meter a un Yedima, que por lo menos tiene más ritmo, corre más. Vamos allá. La roja te encanta, está quita guapa, ¿eh? Al gordo ya, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. Qué manera de falta ya Kimfengua, ¿eh? Nos quedan dos intervenciones aún, ¿eh? Recordad. Tira, tío. No tira nadie, macho. 5 tíos en el área. Ala. Ala, 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 ala. Y gol a la contra. Somos unos parguelas. Somos unos parguelas, tío. Somos unos primos, tío. Somos unos primos, tío. Somos unos primos de la Virgen, ¿eh? Pero de la Virgen, ¿eh? Os lo digo. La tuvimos, ¿eh? Madre mía, chicos. Vamos. Me quedan dos intervenciones, ¿eh? Nada, voy a entrar. Voy a entrar. Voy a entrar. Nos quedan dos intervenciones. Vamos, Sterling. ¡Eh! ¡Arby! Que se tropezó solo, mi jugador. Venga. Vamos. Corre. Vamos. Vaya pase, tío. Nada, venga, la apuramos hasta el final ya. A lo que nos queda. ¡No! Tiene que haber tirado con ese, tío. Tenía que haber tirado. A ver, lo siento, chat, pero es que está gordo y es un tronco para la copa. Está bien, pero en liga no, el gordo no. Lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. Venga, equipo. La última va. Es la última va. ¡No, árbitro! ¡Hombre, no! ¡No! Estamos jodidos, ¿eh? A Kimfengua al banquillo. ¡Hombre! Zeta y Ferro, tío. No, tíos. No, no, no. No podemos. No podemos. No podemos. No podemos. No podemos quitar a Kimfengua. Nos tiraron dos veces a puerta, tío. Dos contras que nos hicieron. Joder, y fueron dos goles, macho. Me parece súper injusto, ¿eh? A Kimfengua out. ¿Pero por qué a Kimfengua out, hombre? ¿Pero cómo vamos a quitar a una leyenda del equipo? ¿Dónde estaba McCarthy? Se cosecha lo que se siembra. ¿Queréis que afecte al estado de los ánimos? Hemos estado fatal. Hay que decir las verdades, chicos. No tenemos excusa. Hay que decir las verdades. Hay que decir las verdades. Haz fichajes. Ya. Si yo querría fichajes, pero... Oferta por Samuel. Vale. 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 Sí. Me vale. 800.000. Vale. Perfecto. Se acepta. Se acepta. Y con esta pasta traemos un delantero. Vale. Traemos un delantero, chicos. Venga. Si vendemos a Samuel, traemos un delantero. Si vendemos a Samuel, traemos un delantero centro.
sin miedo. Amadou Traoré, vamos a buscarlo ahora mismo. Ay, tenía que poner a entrenar. Vamos a ver cómo está la cantera un momento. A ver cómo está la cantera. La academia juvenil, que aquí ya hay mucho jugón, ¿eh? Pasa que no tenemos ningún delantero equilibrado. Pierna mala 5, este pavo, ¿eh? Cuidado. Vamos a ponerte que... que ese es un lateral ofensivo, amigo Cumming. Y el tu hermano. Estos son los hermanos Cumming. Vinieron los dos de Escocia. Vas a ser un pivote organizador. ¿Vale? Vale. Mastí ya subió a 5 de pierna mala. Arker. Arker ya subió a 5. Ya tiene 5-5. Es que el OP está en modo ahorro y no quiere fichar al de 40 que tiene 75 claro. Y es la leche. Claro. Lágrimas de felicidad. Lágrimas de felicidad de OP. Quita el modo ahorro. Está el modo ahorro. No puedo, no puedo. Tengo que pensarlo primero por la economía. A ver, Traoré. ¿Ese se llama? Amadou. Amadou. Amadou Traoré. La Sina. Amadou. Amadou. Este. Amadou Traoré. Este, dices. Está en la lista de cedibles. Lo puedo traer cedido. Puedo intentar traerlo cedido. Pero más de eso, nada. Podemos traer Lucediu y que mejore aquí, pero... ¿cuánto cuesta? Cesión con opción de compra. A ver. Un año. Vale. Salario. Un 35 nosotros. Vale, un 60-40. Venga, vale. Aceptamos. Vale. Y ahora, el traspaso. Opción de compra de 1 millón. Un 1.250.000. ¿Está bien? Por esta pasta. Es una apuesta muy ambiciosa esto, ¿eh? Está bien, 1.250.000, ¿no? Venga, vale. Confiamos. ¿Qué tal, Molu? Bienvenido. Solo falta que acepte este pavo. Si mejora. A ver, velocidad, tiene agilidad, tiene equilibrio, por lo que vemos por aquí. Habrá que entrenarlo, pero bueno. El jugador no querrá venir cedido. Hombre, por favor, si no quiere venir cedido ya, entonces estamos jodidos, tíos. Coño, trajimos cedido uno del Chelsea. ¿Por qué no va a querer venir? Traoré ha rechazado. Nadie quiere venir a este equipo, chicos. Nadie quiere venir a este equipo. Nadie quiere venir a trabajar al barro, tíos. Nadie quiere venir, tíos. Nadie quiere venir aquí. Queens Park Rangers, locos. Ahora hay que esperar. No me deja hacer oferta ahora. Vamos allá, gente. Está reventado el lateral derecho, el Sterling ese, ¿eh? Musa. ¿Quién es Musa? No sé quién es Musa. ¿De qué juega? Vamos, vamos, Wicombe, vamos. Venga, hay que ganar este partido, chicos. Que jugamos en casa, hombre. Jugamos entre nuestra afición, chicos. De mal en peor, mis panas. Vamos, vamos. Tenemos tres intervenciones, mis panas, recordad. Tira a Kimfengua. Necesitamos que marques un gol a Kimfengua. No puedo defenderte. No puedo defenderte ante el jurado que tenemos aquí en el chat. Si no marques goles a Kimfengua, hijo. Qué guapa la simulación, es nuevo esto. Es nuevo esto, es nuevo, es nuevo. Lee lo de Waris. ¿Qué Waris? Waris. 2,4. Nos quedamos sin pasta por 2,4. Vamos, vamos. A Kimfengua. Os está haciendo así. Chat, 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 chat. Chat, a Kimfengua está así.
Me confirman que Akin Fengua está así. Está así, Akin Fengua. Así. ¡Akin Fengua! Así está. Claro, claro, claro. Está haciendo así al chat. Hay muchos haters de Akin Fengua. Está haciendo así. Claro, a mamar de real polla. Claro, claro. No. Se empatan, tío. A por la derivación también yo. Qué haters, tío. Hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar ahí, ¿eh? Para marcar, ¿eh? Nos quedan tres intervenciones, chicos. Intervenimos. Y meto gol una silla, tal cual, Ale. ¡Ojo! Ah, tenía hecha la animación de antes, tío. Venga, va, hasta el descanso, va. Hasta el descanso de a una, va. Descanso. Qué pena, porque era gol esto, ¿eh? Esto era gol. Ya os lo digo yo. Ficha yuca. Vamos a la segunda parte, mis panas. Voy a quitar a Sterling. Está reventado. Sterling fuera, amigo. Vamos a meter a McCarthy. Está reventado el lateral derecho, joder. Está muy guay lo de poder entrar ahí a mitad y entrar y salir y tal. Está muy guay. Vamos. A Akin Fengua por el doblete, bro. Entramos. Puede ser asistencia de Akin Fengua, ¿eh? Gol y asistencia de Akin Fengua, ¿eh? Gol y asistencia de Akin Fengua. Gol y asistencia, ¿eh? Y haciendo así. Haciendo así al chat. Gol y asistencia, ¿eh? Almohadilla a Akin Fengua al banquillo ya. Al banquillo ya. Akin Fengua al banquillo ya. Parece un futbolista. Oye, ¿cómo se llama ese que fichado el Sporting? Nada, se llama Akin Fengua al banquillo ya. Vamos. Ficha silla. Va, muy bien, Akin Fengua. Gol y asistencia, eh. Míralo, defendiendo ahí. Ahí está defendiendo. Me queda una intervención. La gastamos. Cuidado. Si me va a mandar callar el gordo por un gol a portería vacía, lo lleva claro. Hay que estar ahí, tío, para dar el pase y el gol, tío. Va, mantenemos un pelín la intervención, ya que la jodí, ¿vale? Fuera. Porte, porte, porte. ¿Qué haces, loco? Bien, bien, porte, bien. Venga, va, la mantenemos. Un ataque mío. Un ataque mío. Lo mantenemos, va. Vamos, Sigurd Johnson. Tienes campo, bro. No me quedan intervenciones, chicos, lo siento. Sí, pues si a portería vacía marco un gol hasta Atienza, no sí estar, hay que estar, note. Fastidia, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. La que acaba de fallar, eh. La que falla, eh. Darreal, sí, lo quité, lo quité. Lo quité, le di descanso. Le di descanso, gente, le di... Lo noté pesadote ya, lo noté cansadote. Le di descanso, ¿eh? ¡No! Nos empatan, chicos. Nos empatan, tío. Qué vergüenza, macho. Nos empatan, tío. Siempre a remolque, chicos. Siempre a remolque, chicos. Y no me quedan intervenciones, mis panas. Hay que confiar en el equipo. Hay que confiar en los pibes. Hay que confiar en los pibes. Qué feo pinta esto.
Encima es más lento que mi abuela en silla de ruedas aquí en Lengua Calva. Nos jodieron, ¿eh? Vamos, el empate va. Es vergonzoso esto, ¿eh? Gol del Lugo. Pero tal cual, ¿eh? Fue a quitar a Kimfengua y el equipo se vino abajo, ¿eh? No digo nada, no digo nada, lo digo todo. Quitamos a Kimfengua, el equipo se vino abajo. No digo nada, ¿eh? Samuel vendido. Stewie. Todavía dice que es el titular. El proyecto no funciona, no hay gol. Joder. Pero si marcamos dos y nos marcaron tres. Mira ahí a Kimfengua, el veterano Kimfengua viviendo una segunda juventud. Y la gente del chat hateando. Increíble. Increíble, qué falta de respeto, ¿eh? A la gente. Increíble, ¿eh? Hay que subir las intervenciones. Por un guay combo libre, el Opi vete ya. Hermanos, estamos en agosto, ¿ya me queréis echar? ¿Voy a tener que dar un golpe encima de la mesa e ir a por un delantero centro? Carliños, hombre, si tienes 68 y suba 71 por 1,8, no es bueno. No nos merece la pena eso. Samuel, crack del Wecombe, Alejabre. Bueno, sí, un crack de la hostia. Que he dicho, no hay gol, que porque haya marcado un gol a portería vacía el gordo. El gordo tetón. Pues da ya el puto golpe o te echamos más rápido que Baraja lágrimas de felicidad. Es que... Amadou. No podemos. No podemos negociar todavía. Adamu. De 66 a 80. ¿Adamu? ¿Quién es Adamu? Junior Adamu. Ojo. Hostia, con ese pelaco. Del Red Bull Salzburgo. Demuestra gran potencial, ¿eh? Vamos a probar. ¿Decís? 2 millones, seguro. El club acaba de incorporar al jugador. Estupendo. Ficha el delantero de 40 años. ¿En serio? ¿En serio queréis a Osimhen? A Sanz. ¿Vale? 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 ¿No, no? ¿Vale? ¿Queréis a Sanz? ¿Vale? ¿Queréis a Sanz? ¿Vale? 300.000. Dicen que no. A tomar por culo. Hombre, no voy a pagar más por un pago de 40 palos. Silla, con Y. ¿Silla? Ese hombre nos lo va a dar todo leñe. ¿Cuál de ellos es Silla? ¿Moussa? 1 millón, tío. Estamos en 30 de diciembre. Me quieren timar, ¿eh? Ah, ahora en breves. ¿Cuál de estos es el Silla que decís? Entiendo que será Musa, ¿no? ¿O qué? Entiendo que será este pavo, ¿no? Mamadou. Mamadou Silla. ¿Del Girona? Buah, 3,5 millones, loco. Espera que pasen 2 o 3 días y ficha a Amadou. Vale, venga, mantenemos la opción de Amadou. Que es más joven, me gusta más que sea más joven. Para que mejore más. Y si eso luego ya vamos a por tal. A ver. Compromisos internacionales. Araujuri y Gobu. Me cago en la hostia, que nos quitan a los jugadores, tío. Sube 82, claro, tío, 82. Hostia, nos va muy bien. Nos va muy bien, si sube hasta 82, loco. Nos va muy bien. Thanks, guys. We're gonna get started with the questions in a minute now.
No nos falta apoyo. Y mis jugadores mejorarán enseguida. Pa'lante. Pa'lante. Sí. Vale, Sargent Albornemoz. A ver si podemos ya hacer una oferta. A ver si pago. Aquí está. 1.2 nos lo vendieron antes. Vamos a ver si nos lo venden ahora. Vamos a ofrecer un kilo. Ofrecer cantidad. 1 millón. Enviamos oferta. Mira, nos lo rebajan. Aceptamos. 1.050.000, está bien. Y ahora a negociar mis con el pavo. Jugadores mejorarán enseguida todos menos a Kim Fengua. This is the real. This is the real. Promesa, ¿no? Importante. Ojo, ¿eh? Vale. 5 años de contrato. Me sirve. No hay cláusula. Bueno, no cobra mucho, ¿eh? Le quito la bonificación, que no me gusta nada. Y pa'lante. Estupendo. Está fichado. Está fichado, ¿eh? Está fichado, este pavo. Está fichado. Acabamos de gastar 1 millón. 1 millón. Nos quedan 3 millones. 3 millones nos quedan. Necesitas ahora un central. ¿Un central, tío? Si tenemos ahora un Jurilla del Pino. Claro. Tíos, yo creo que tenemos central ahí, ¿eh? Y tenemos a Stigo y tenemos gente, ¿eh? I think. ¿Quién? Bialek. ¿Quién es Bialek? ¿Otro delantero más? No. Otro delantero no. Paul, otro delantero no, hombre. Pues sí, 4 millones además, vale. Lo añado a la lista para tenerlo ahí, pero... Hostia, es muy caro. Vale, Maldini, loco, que descanses. Claro, tío. Vamos a meterlo en convocatoria a ese men. Vale. Aquí está, 62. Vale, vamos a meterlo. Lo metemos en el equipo. Por el Ikepuzu este. Vale. Vamos a ponerle un entrenamiento personalizado. Vale, vamos a darle un entrenamiento personalizado para que suba skills y eso. A ver. El entrenamiento de este pavo. Plan de desarrollo. Necesitamos que subas skills y pierna mala, mi pana. Bueno, primero, mira. Primero, mejórame esto. Va, la finalización un poco, ¿eh? Ese rendimiento ofensivo. Que lo vea yo funcionando, ¿eh? Claro. Pon encuesta para echar a Kim Fengua y que decida el chat lágrimas de felicidad. No. A Kim Fengua titular. A quien fengo titular. Es titular. Es titular, a quien fengo. Es que no veo ninguna. No veo ninguna. Ninguna variable que no sea que sea titular. A quien fengo. O sea, no hay ninguna variable. No hay ninguna variable. Viene de marcar el partido anterior. Brav. Vale, me lo apunto. Brav. Vamos. Por favor, eh. El Millwall tiene keeping, ¿eh? Bajó Uniwoods. Vamos a Kim Fengua. Bien, bien aguantando el balón de espaldas. Vamos, Dorrial. Tenemos 3 intervenciones, ¿eh? Mira cómo juega de cara, macho. Intervenimos. Que no corres funciona, nada, es un cojo el Lopi. Echa ya al calvo lágrimas de felicidad. Haters del Real. Mira cómo la para del pecho, mira. La para, la toca. Se ofrece. Toma, de taquito. Claro, lo que pasa es que si no le dan balones, tío, la mantengo en la intervención, que la jodí, tío. Hice una intervención de mierda. No tenía que haber intervenido tan pronto ni tan mal. Lo ves, ni un pase sabe dar do real troncazo. Qué hate a Kim Fengua, de verdad, chicos. ¡Oh!
No te creo si pase, macho. Vamos a King. Presiona. Nos están meneando, ¿eh? Sí, señor. Vamos. La busqué. La busqué. Mucho cuidado, es un juego peligroso, especialmente balón parado, el 29. ¿Sí? ¿Quién es el 29, tío? No está jugando. Está en banquillo. Y hasta que no lo haga bien, que nunca lo va a hacer, le voy a atear toda la temporada. Para que el nuevo sea titular, lágrimas de felicidad. Nos acaban de empatar, mis panas. O sea, nos acaban de marcar, mis panas. Estamos muy jodidos este equipo, ¿eh? Estamos muy jodidos. Qué cabrón, pela. Él lo pide misión, pero bueno, gente. Estamos adaptándonos a una nueva división, con un equipo muy joven, con un equipo prácticamente... Venga, intervenimos. No puedo esperar, intervenimos. Tienen a Mbappé de delantero centro, tú. Ah, fuck. Segunda intervención de mierda, eh. Vamos a... Vamos a probar un 4-4-2. Un 4-4-2. McLeary. Tiramos a McLeary aquí. Me fumo a Sigurd Johnson. Metemos a... Va a debutar Traoré. Debuta Traoré. Sí. Y... Y seguimos. 4-4-2. Modo para Jaón. ¿Qué tal, Zappi, loco? Dale, hermano. Ya te vi que hiciste 29-1, ¿eh? Este finde. Vamos, 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 por favor, equipo. Venga, ¿eh? Venga, hombre. Vamos, tío, ¿eh? Vamos, dos real. Ah, oh, shit. Entra con el 10, ¿eh? El nuevo fichaje. Traoré, ¿eh? Entra con el 10, cuidado, ¿eh? Venga, Traoré, demuestra que el calvo viejo ya no vale para nada. A ver si marca, tío, Traoré. Si no, sería muy, 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 muy decepcionante, tío. Nuestro lateral derecho está reventado de nuevo, ¿eh? Va a quitarlo, tío. Venga, para adentro, McCarthy, tío. Está Sterling reventado. Joder. Muy bien, Zappi, tío. De momento, sin fallo, tío. Venga, intervenimos. La última intervención. La última intervención. La gasto ya. Madre mía, ¿qué pasa, hijo? Madre mía, ¿qué pasa, hijo? Va, mantenemos, ¿eh? Un poco ahí... Bueno, vaya meneo, ¿no? Que nos está metiendo la CPU. Modo Barajaón 442. No llegan buenos resultados y no hay gol. El Opi Baraja, lágrimas de felicidad. Uf, mira qué presión estamos metiendo y arriba, ¿eh? Está perdiendo los tiempos el Millwall. Venga, hombre, rápido. Ah, se hicieron los cambios ahora todavía, loco. Ah, tíos, no levantamos esto ni para Dios, eh. No, no levantamos esto, eh. No levantamos esto, macho. Es que la CPU, macho, vaya manera de abrasar.
Pero literal, ¿eh? ¡Ojo! Va, Traoré. Hijo, no sabes controlar un balón. Vamos. Buenísima, Dorrial. ¡Eh! ¡Eh! Perdemos contra el Millwall, tío. Estamos jodidos, eh. Estamos jodidísimos, eh. No hay manera, mis panas. Estamos en caída libre, eh. En caída libre el Wycombe, eh. 34% de posesión. Hay que cambiar esta formación. Buf. Hay que tocar algo. Aquí en Fengua, ¿eh? Aquí en Fengua derrocha clase. Ahí lo ponen. Pero aquí seguirán hateándolo. Traoré no tampoco nos da gol. Lágrimas de felicidad. Lágrimas de felicidad. Vamos a probar con un 4-2-3-1. Vale. Jorga en banda derecha. Ponemos aquí banda izquierda. McClearly. González junto a Gabe. Estar posición. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta jugar ahí? ¿Y así? ¿Cómo lo ves así? ¿Así mejor? Morgan, banda derecha. McClearly, banda izquierda. González, Sigurd Johnson, Babe. ¿Vale? ¿Vale? Más gente. Pero ahí qué clase de rocha ese hombre. Si es mejor de delantero Babin que Akinfenwa, lo único que derrocha a Akinfenwa es grasa, jajajajajajajaja. Pero qué faltada más tremenda, loco. Qué faltada más espectacular, la verdad. Se cae del 11 Sterling, ¿eh? Se cae del 11. Está reventado este tío todo el día. Joder. Vive cansado, tío. Vive cansado ese pavo, loco. Vive cansadísimo. Mamadou Sila cedido. Braf. A ver, vamos a mirar al Braf ese. A ver, Braf. ¿Quién eres tú? Braf. Extremo izquierda. Demuestra un gran potencial. Vale. 4-4, ¿eh? ¿Cuánto cuesta este pavo? Grande, by Pikachu. Un saludo, tío. ¿Cuánto cuesta este men? Mira al Pep. Bien de visita al Pep, hermanos. 1,5. Vale. 1,5. Un futuro de un 1% del próximo traspaso. Vale, vale. Ya está, ya está. Braz. Voy a traer. Voy a traer a Braz. Porque me lo pedís vosotros. Cinco años, amigo, de fichaje. Eso es. Ignoro cláusula. La bonificación no. O sea, no. Vale. Ya no tenemos más dinero, ¿eh? Ya no tenemos. Revisión de rendimiento. Ya se viene la revisión. Se vino, ¿eh? Se vino, ¿eh? Lo que hicisteis, ¿eh? 64 de media. Lo que hicisteis, ¿eh? Ahora no me lloréis. Claro, claro. Aquí está. Braz. Está fichado, ¿eh? Está fichado. McClearly. Al banquillo. Ah, ¿que no puedes jugar aquí o qué? Pues espabela. Espabila. Menos 2 de ritmo, menos 2 de pase. ¿Pero por qué, loco? ¿Qué te pasa? 4-3-3 tengo que poner para que estés feliz también.
Braff. Akinfenwa. Horgan. González. Pues me fumo al Sigurd Johnson. Y juega a Gacela Thompson. Ahí está. Gacela Thompson. Y tal. Y Sigurd Johnson de banquillo. Y ya está. Claro. Claro, claro. Sterling sin convocar ahora. Claro. Un extremo, otro extremo, un delantero, dos delanteros. Este juega. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. No hace falta que cambies la formación porque se ajusta la posición. No, no. Le cambio la formación para que se sienta a gusto. Último día de mercado. No tenemos pasta, ¿eh? Una cesión del cubano. Nada, nah, porteros tenemos. De hecho, no puedo sacar a nadie más del equipo. Tengo cuatro porteros. Está transferible. Está transferible. Nadie los quiere. Vamos a tener que renovar a gente. Este es tan transferible. Nadie los quiera, estos, tío. Qué mal, macho. ¡Ah! Pongo otro break que es rápido y caneta de enfermo que es lento. Que vamos a tener un poco de respeto. Sí, ya, pero que ya tengo cuatro delanteros. Inmóvil para el Bayern Múnich, cuidado, eh. Tengo cuatro delanteros, gente. No voy a traer a... Mira, a Ginfengo de Rocha clase, tío. Está así, saludando. Hostia, pulgar arriba de buencha, tío. Y vosotros ahí, pum, pum, pum. Que no, hombre. Que Ginfengo se queda, coño. Claro, tío. ¿Cómo estamos de pasta? No, no. Hay que fichar a quien hay que fichar. Hay que fichar a quien hay que fichar. Hay que fichar a quien hay que fichar. Al Chumatore. El Chumadios. Sí, sí, sí. Hombre, clave. Evidentemente, Chuma es clave. Va, Chuma, tío. Sí, sí, sí. Chuma. 4 años fácil, ¿no? Chuma. ¿Un año? No, 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 no. Un par de mínimo, un par de mínimo. Un par de mínimo. Sí, sí, sí. ¿Se ignora? ¿La quieres? La ponemos. ¿La quieres? La ponemos. No sé cuánto cobrará. Es el problema, ¿eh? ¿Qué cobrará? 10.000 el Chuma. Igual los cobraré los 10.000, ¿eh? El puto Chuma Dios, ¿eh? ¿Cuánto cobra el Chuma, tíos? ¿Cuánto cobra el Chuma? ¿7K? ¿Y la prima? Es que no podemos tirar mucha pasta, ¿eh? Trae a Steven Plaza cedido a Dani Gómez. ¿9 sin prima? ¿9.000 sin prima? ¿Así? Vale, vale. Confío en vosotros, ¿eh? Nos manda al carré fijo. 26.000. Se acepta porque es Chuma. Ahora sí, ahora sí.
Ahora sí que tenemos centrocampista. Ahora sí que tenemos centrocampista, amigos. Ahora tenemos centrocampista. Claro, tío. Ahora hay centrocampista aquí. A ver, Lopi, que hay un chaval que dice que traigas a Silla, que tiene 70 de media TA. Llamado gilipollas, el chaval me chivo XD. No tenemos más pasta ya, no puedo traer a más gente. O sea, no puedo. Realmente no podemos fichar a nadie más. Ya hicimos milagros para fichar todo lo que fichamos. Así que no puedo hacer más. Yo creo que tenemos un buen equipo, ¿eh? Con el Chuma ahora ahí. Hay capitán. Está ahí, hombre. Es con el que os ponga ahora el Chuma. Los penaltis. Penalti 63. El Chuma. Falta. Chuma. El Opi, eres una mezcla de Lalo y Baraja y esos acabaron despedidos. Lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. Silla cedido. A ver, vamos a probar, venga. Vamos a probar. Como no tenga 70 de media, lo echo, ¿eh? Mamadou Silla. A ver, Mamadou. Negociar cesión. Al club no le interesa ceder a este jugador. Pues es lo que hay. El Girona dice que no nos lo cede. No puedo hacer más. ¿Mamadou Silla? ¿Así dice? Mamada Silla. Bueno, ganamos 2 millones, más o menos. Grande, Molu. Grande. Última hora de mercado, mis panas. Última hora de mercado. Se cierra el mercado. Informe sobre el filial. Tenemos gente, muy válida. El Shanghai Shenhua, interés por Scott Casquet. Dios. Uf, Casquet es una leyenda, pero... Es pasta, Se queda. Grande, Paul. Se cierra el mercado, mis panas. Se cerró el mercado. Ahora, hasta invierno, hay que tirar con esto. No hay más. Todos del Watford. Joder, macho, es que el Watford abusa, loco. 300 y pico millones de valor de equipo. El nuestro era 3, ¿sabes? Es la primera temporada, sí. No lo vendas ya. No lo vendo. Se queda. Vamos a ver si Sticky Pin funciona, hombre. ¿Qué pasa en la oficina? Actualización del ojeador. Venga, ojeador. Te necesitamos más que nunca, tío. 61-83. 77-94. Jack Craig. Vamos, Jack, tío. Nos fichamos. 61-83. Venga, va. Fichamos. Y a ti no. A ti ya no. A ver cómo va esta cantera que la tenemos aquí funcionando. Cuidado con Bar, con B. Archer, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con este pavo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Equilibrado, Grey. Ahora empieza a ganar partidos o moción de censura. Ahora eres mezcla de Bartomeu, Lalo y... Baraja, ja. Cabrones sois. Organizador. Equilibrado. Vale, tú sube filigranas ahí. Y tú súbeme también un poco el tema de... de la pierna mala, las filigranas y demás. Venga, anda. 38 de media, ¿dónde vas, amigo? Mucho vas a tener que mejorar tú. Pero cuidado con Archer, ¿eh? Archer, confío, ¿eh? 87-94, Archer, cuidado, ¿eh? Cuidado. Vas, partido contra el Stoke City. Grande, pela. Bueno, vamos allá. Stoke City, chicos.
Akin Fengua, Braff, Organ, González, Gabe, Sigurd. ¿Qué pasa con Chuma? ¿Dónde está el Chuma? Está con la selección el Chuma, loco. Y Araujuri y el otro portero también, tío. Tenemos tres con la selección, macho. Vamos allá, venga. Pon la Smartbank a ver cómo va el Sporting. Lo miramos ahora, venga. Ahora, en cuanto acabe este partido, echemos un vistazo, va. Vamos allá. Venga, va, 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 va. Vamos, voy, golpe. Venga, Stoke City tiene equipo, eh. Hay que reconocerlo, pero bueno. Vamos a intentar competir ahí. A ver qué tal se mueven los nuevos fichajes. Vamos, Don Real. Tres intervenciones tenemos, recordad. ¡Vamos! ¡Al palo, King Fengua! Al palo, King Fengua. Cinco intervenciones en vez de tres. No, de momento tres. De momento tres. ¿Qué haces, Porte? Vale, Porte. Ah, tío, al palo, Don Real, macho. Ah. Cuidado, 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 cuidado. Fuera. ¿Cómo falta, tío? No jodas. Uf, paradón. Paradón. A quien Fengua out. Qué hate. Uf, qué paradón. All sap. Almohadilla, moción de censura. Ah, ah, ah. Fuera ahí, vamos. Vamos. Buena, buena. Bien. Vale. Venga. Tío, es que la mareen muchísimo, macho. ¿Qué hacéis? Abre el balón. Eso es. Tengo que editar las instrucciones, me parece a mí. Nos joden, tío. Nos joden, tío. El Open es el Manir y tus creadores lo que sean son tus jugadores, pero tú eres el putado. Y eres... grande, Jan. Hoy sí, hoy también, hoy también. Juego contra Rodri, sí. Vamos. Buena. Buena. Qué paradón, tío. Qué paradón, tío. Madre mía. Nada, descanso. Qué paradón, tío. Qué tíos. Cada vez somos más los que queremos a King Fengo afuera del equipo. Cada vez somos más que queremos a King Fengo out del 11 inicial. Poco a poco seremos más. ELOPI y a King Fengo acabar out. Jajajaja. Cher 1. No, no, no. Hay que confiar en el 20. Hay que confiar en el 20, chicos. Es que estamos jugando contra defensa de 5. Vamos a King. Sí, sí. Buena, Sigurd Johnson. Buena, 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 buena. Muy buena. Muy buena, Sigurd Johnson. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. No, no, no. Se marca, se marca. Nos quedan tres intervenciones, aún. Nos quedan tres intervenciones. Va a gastar una, ¿eh? ¡Ay! No tiene... Quería gastar en ataque. Bueno, va. Una recuperación de ataque. Venga, va. Esta, ¿eh? Esta cuenta como una, va. Bien, aquí. Uah. ¿Por qué poco, chicos? Porque, mira, calentadísimo en la banda, calentadísimo el entrenador. Calentadísimo, ¿eh? Nada más que traer aquí, está cansado. Vamos a meter a Traoré. Y voy a quitar a González. Pasar ahí a Sigurd Johnson.
Vamos a meter ahí un poco a Freeman. En cuanto a Kinfengua marque gol, el OPI automáticamente a Kinfengua manda callar. Sí, sí, claro. Ah, por supuesto. No, lo quité. Nos quedan dos intervenciones, chicos. Y esta es la última, de Kinfengua. Joder, macho. Si no fue, el que la perdió no fue Kinfengua, eh. Mierda de defensa. Nada, ya me quedo hasta el final del partido ya. Ya me calenté. Campbell, tío. Ya quita Kinfengua, ¿eh? A Kinfengua, tete. Es quitar a Kinfengua y nos marcan gol, ¿eh? Siempre. No sé por qué será, pero... Vamos, Koulibaly. Tío, vaya torpe que es ese, macho. Pide el cambio Braz. Ah, fuera Braz. Entra Casquet. Vamos. O Scotty. Vaya pase, hermano. Vaya banda de tullidos, locos. Estamos en la mierda. Estamos en la mierda, mis panas. Madre mía, macho. Con nada, con esto, nos hacen gol. Así no se puede. Así no se puede. Así no se puede, gente. ¿Crees que este debut ha sido un poco decepcionante? Sé que puedo hacerlo mejor. Quedamos en el club ya. ¿Por qué no ha debutado Chimbo a cero? Está con la selección, bro. ¿Qué opinas del debut de Traoré? Quería daros una sorpresa. Pues esta situación. Esta situación es muy complicada, ¿eh? Ahora mismo en este equipo, ¿eh? Pua. Pua. La situación más complicada que tenemos en el equipo, ¿eh? Mis panas. Moción de censura. Madre mía. Complicado. Manifestación contra el palco. Mis panas, dejamos el directo justo aquí. Mañana continuaremos, ¿vale? Después, o sea, mañana por la tarde tenemos un directo y mañana por la noche continuamos con esta serie. Los que no lo hayáis visto o los queréis ver resubido, estará en YouTube. Lo voy a resubir ahora mismo a YouTube, así que el que lo quiera ver allí, pues puede verlo sin problema, ¿vale? Prometo que daremos la vuelta a esta situación. Esto es un inicio muy difícil, recién ascendidos, muchos equipazos, ya lo visteis.
No puedo decir mucho más. Trabajaremos para que esto mejore. Prometo dar el 1000%. Este equipo, el objetivo de la permanencia, lo conseguiremos. Juntos lo conseguiremos. Poco más puedo decir. Poco más puedo decir, gente. No sé. Poco más puedo decir. Me siento bastante decepcionado conmigo mismo. Y siento que he fallado mucha gente, así que pido disculpas. ¿De acuerdo? Pido disculpas. Os hago una raid. Os dejo con Batistao. Y prometo volver más fuerte. Mañana estaremos más fuertes. Tendremos otra mentalidad. Y juntos nos vamos a volver a esto, chicos. Os llevo en el page. Mira el mensaje de Insta que tienes muchos jugadores. Lo que necesitamos, muchos jugadores. Pero buenos. Como a Kinfegua.